Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí un día más. Es espectacular el apoyo y la cantidad de gente que tenemos siempre en el directo desde el primer minuto. Y bueno, lo de la comunidad de EtherHub, ahora os haré un pequeño resumen. Así que bueno, primero voy a saludar aquí a la gente. Muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Por supuesto a Talder, buenas noches. Está Roten por aquí, que nos saluda desde Ciudad Real. No, mentira, desde Costa Rica. Tenemos a El Trucha, buenas noches, Naila Iki. Genaro Ponari también está por aquí. Naila Iki, Nanito Piccolini de Differ. Jackson, buenas noches. Blas de Lezo también está por aquí. Pasta Pocha, Eric, buenas noches. Hey Neo, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos también Nagash Onada, por supuesto, Naila Iki con su presencia siempre, total. Juan Malcántara, buenas noches también. Tenemos por aquí a Kezka, ¿qué tal? Buenas noches. Pasta Pocha también. Si alguno repito o alguno me salto, lo siento. Wolf Knight también está por aquí. Wolf Knight. ¿Quién más? Very Good, ¿qué tal? Bienvenido. También está por aquí. Bueno, un montón. Renhius. Tenemos a Embert1986. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si es la primera vez que te leo también. Triki93, bienvenido. Karma de Drower, buenas noches. Mikael Guitar también está por aquí. José Coverum. Bueno, sois súper fieles, os lo agradezco un montón. También está Franci Torra, ¿qué tal? ¿Quién más tenemos por aquí? Además, así siempre hago la paso lista al principio de la clase y así me voy quedando también con los nombres, ¿no? Tenemos a Francisco Maglione, buenas noches. ¿A quién más? Que no me salte nadie. Odín, ¿qué tal? Bienvenido. Inox Game, que dice que a las 4 en el Parque de los Patos. ¿Es aquí donde se piden los autógrafos a Toretto? Sí, de hecho, mi personaje del Forza Horizon se llama Dominic. Como yo. Es que Toretto se llama como yo, Dominic. Domingo, en francés, ¿no? Dominic es domingo en francés, ¿verdad? En vivo mientras estemos vivos, dice Juan Malcántara. De momento sí, de momento no hay quien nos tire abajo, ¿verdad? Cacatúa, buenas noches. Giordano también, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Glingoroth, buenas noches. Buah, ese EtherHub es espectacular. Ahora lo voy a poner. Clixus, buenas noches también. Cristian Cano, buenas noches. Soy Elwood, también está por aquí, bienvenido. Rodman, Triki93, Apache. Madre mía, si es que no paráis de entrar. Bueno, pues lo que estoy viendo así... Hey, Pedro, también buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Lo que estoy viendo... Anavator, buenas noches. Kaju 2019, bienvenido también. Ankar. Dark Lord, buenas noches a los dos. Ankar, por cierto, Ankar, que nos saluda desde Colombia. Bienvenido. Y que Dark Lord dice que es nuevo aquí. Pues nada, bienvenido y gracias por estar aquí. Y espero que te lo pases muy bien y disfrutes. Hombre, Acerote también está por aquí. Buenas noches. Y está Broly. ¡Ah! Over 9000. No tengo los... Es que como he hecho cambios en los ordenadores, en este ordenador no tengo puesto lo de las... los dibujitos de Dragon Ball, ¿no? Con el pelo rubio y esas cosas. Si no, me lo pondría. Bueno, pondría el pelo verde de Broly. Hey, Dark Lord. Se acaba de hacer seguidor. Muchas gracias. Y como digo, bienvenido de nuevo. Christian Grey. ¡Hey, Christian Grey! ¡Qué guay! Buenas noches. Me mola el nombre. New Age también. Buenas noches. Embert. Buenas noches, que nos saluda desde Argentina. Darío Godoy también está por aquí. Ha entrado ahora mismo. ¿Quién más? Darkaita también está por aquí. Ever, ¿qué tal? Buenas noches. Y Neo de Fele ha canjeado una carta de Streamlutz que dice... Buenas, saludo así para dar la nota. Saluda con Draymon, que es la mascota del canal. Sin quererlo, la verdad es que fue casualidad. Bueno, os voy a mostrar cositas, ¿vale? Os voy a mostrar cositas. Las cositas que os tengo que mostrar las tengo aquí. Vale, ¿qué pasó ayer? Ayer hicimos lo de la comunidad. ¿Os acordáis que lo hicimos ayer? Y os unisteis todos. Muchas gracias a todos. Pues resulta que la comunidad de MagiBlockTK lo ha reventado y somos ahora mismo 281 miembros, que hemos pegado una pasada por la derecha al Team Ether, que se han quedado flipando. Voy a ver si alguna persona más que se haya incorporado ahora. Voy a recargar la página. Mira, ya hay otros cuatro más. Si apruebas muy rápido, antes de que recargue la página, te los acepta los cuatro. Ahí están los cuatro dentro, pues otros cuatro más. Por tanto, somos 285. ¿Esto está recargado? Bueno, 285 miembros, hemos pegado una pasada impresionante, estamos aquí líderes absolutos. Ya sabéis que podemos mirar los rankings. Aquí ya hay mucha gente que ha instalado la aplicación del MTG Assistant, ya 73 personas, y podemos ver los rankings de todos. Ya me ha superado gente, ¿eh? Estoy cuarto, de hecho, en el equipo, en el team. Estoy el cuarto, Kezkak, que está top 938.
Lord King, que está en el puesto 617, y New Age en el puesto 613. Estamos todos ahí con un 54, 55, Kezcat con un 58, pero creo que Kezcat ayer estaba con un 60 y algo, ¿eh? A Kezcat le han dado algunos palos. Kezcat, cuéntanos en el chat, han dado algunos palos, ¿verdad? Bueno, 54, 50, ya veis que tampoco hace falta tener un win rate del 60 o del 70% para ser mítico. Para ser mítico, con tener un 50 más o menos vas a subir. Mira, fijaos, por ejemplo, también es cierto que aquí creo que en estas estadísticas cuentan tus victorias también y derrotas de partida amistosa, de brawl, de cualquier cosa, ¿no? Entonces puede ser un poco engañoso en ese sentido. Sí, sí, y es justo lo siguiente que iba. Leandro Lim, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Justo lo que está aprendiendo en el chat Leandro Lim es lo siguiente que iba a enseñaros, y es que ha sido tal la sorpresa que la propia EtherHub pone en Twitter: wow, MagiBlockTK ha puesto un gran equipo con un montón de poderosos jugadores de la comunidad española, comunidad hispana, vamos a decir, ¿no? Actualmente, el equipo más grande de EtherHub actualmente, y aquí está, hasta EtherHub se ha hecho eco de ello. Por cierto, estáis teniendo todos muchísimos problemas con Magic Arena. Me parece que han hecho alguna actualización o han hecho alguna cosa, ¿verdad? Bueno, voy a dejar en el chat, por cierto, por si alguien se quiere unir. Si alguien se quiere unir a la comunidad de MagiBlockTK, dejo el enlace en el chat, pincháis ese enlace y vais. Prepararé enlaces a esto, ¿vale? Para que la gente se vaya uniendo a la comunidad. O sea, no tengo ningún enlace puesto en ninguna red social, pero lo anunciaré mañana, lo anunciaré en redes sociales. De hecho, mañana tengo el día dedicado. Tengo un planning, ¿vale? De mi trabajo diario y eso. Mañana pensaba dedicar el día entero a Magic, así que lo pondré, ¿vale? Os he dejado el enlace en el chat. Y luego, si os queréis bajar el MTG Assistant, con el MTG Assistant, precisamente el MTG Assistant lo que hace es que podemos mirar los rankings de cada uno. Y me parece una cosa graciosa. Mira, Talder y Pastapocha se unen al equipo, ¿no? Aquí, si vais a Apps, el MTG Assistant... Lo voy a dejar también en el chat para que cualquiera pueda descargárselo. Es un tracker. Un tracker simplemente es un programa que te ayuda a manejar las cosas. Vale, por último, como decía, he leído que hay gente que está teniendo problemas con Magic Arena, ¿no? Que se les cuelga, que no les funciona, pantalla en negro, errores al jugar partidas. Hay mucha gente así, ¿no? Por lo que estoy viendo en el chat, me he leído todo el chat entero desde el principio. Aunque me he distraído un poco ahora mostrándoos cositas y tal, desde el principio he leído que varios en el chat estén teniendo problemas, ¿verdad?, con esto. Y de hecho han puesto un tuit en Magic Arena, en el tuit oficial de Magic Arena, diciendo que están investigando problemas, reportes de conexión relacionados con Magic Arena de todo tipo, ¿no? Y si pincháis aquí, os lleva aquí y dice, bueno, pues nada, lo mismo. O sea, están investigando. Así que no sé qué es lo que va a pasar. Quien tenga problemas, epa, quien tenga problemas de conexión, no sé exactamente cuáles son los problemas ni en qué consisten. Juan Minocho Team hasta ahora, dice Samurai. Bueno, ya lo hará, tranquilos. Ey, sí, sí, cierto, me lo tengo que apuntar. Neo, tienes razón, exclamación Team. Lo hago, ¿vale? El exclamación Team me lo apunto. Muchas, no sé si lo hacéis vosotros también, pero yo a veces entro en Google, abro una pestaña, pongo el uso de bloc de notas, exclamación Team, y ya luego cuando vuelvo a abrir el Google, o sea, cuando abro el navegador, ya me sale directamente. Así que, de momento, esta noche os vais a tener que entretener viéndome jugar a Magic a mí, y lo vamos a hacer jugando Brawl. Tenemos Brawl, hoy es Brawl de miércoles. Suena un poco raro ahora que lo pienso. Voy a poner el... ¡Ey! Anavator, nuevo seguidor o seguidora. ¿Ana? ¿Anavator? Dinos, ¿seguidor o seguidora? Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Es un honor, es un placer. Y espero que lo pases súper bien aquí. Voy a poner el juego en inglés, como estaba diciendo, porque no tengo muchos mazos de Brawl preparados. Para ser más exactos, mazos de Brawl creo que tengo uno montado. Vamos a verlo. ¡Pum! Tengo un mazo de Teferi, ¿vale? Nada más. Entonces, vamos a venirnos aquí. ¡Qué bien me va a venir el MTG Assistant! Es que me deberían pagar por hacerles tanta publicidad. Les he hecho más publicidad que nadie. Les he montado un team de 300 personas. Por cierto, hablando del team, seguro que hay otras 3 o 4 personas más que están dentro, pidiendo entrar. ¡Míralos! Chris Gray, bienvenido. Bunjulet, Rupture y Ocelote. ¡Genial! Os apruebo directamente. Muchísimas gracias. Bueno, como iba diciendo, vamos a meternos en el MTG Assistant, el tracker este que os he dicho que os podéis descargar de EtherHub, que está muy bien. La verdad es que para mi gusto es el mejor tracker. Y vamos a ver mazos del metajuego, pero de Brawl. Y es lo que voy a hacer. Como no tengo mazos preparados y no suelo jugar Brawl habitualmente, pues eso. Un Neo pide una Orzhov con Athreos de comandante. ¿Sí? ¿Hacemos eso? Yo tengo que hacer caso a Neo, ¿eh?
Vamos a ver, si pinchas aquí en View More sale esto. Vamos a utilizar este buscador, el que está integrado ya en la página. Atreus, pues mira, hay dos, uno de Atreus como comandante y otro con Kunoros de comandante. Vamos a ver el de Atreus y lo vamos... Ah, mira, pues hay unos cuantos. No tengo Atreus, creo, y no tengo comodines. ¿Qué hacemos? ¿Abro sobres o cómo? Es que creo que no tengo Atreus. Vamos a ver este. Vamos a importarlo. Es que creo que no tengo Atreus. Lo vamos a poner en inglés porque a veces el exportar a español falla. Es una pena, pero así es. Y entonces me vengo aquí y le doy a importar. A ver. Vale. El mazo ha sido importado correctamente. Veis, me falta el Atreus. Es que es una mítica que no tengo canjeada y no tengo comodines. No tengo comodines ni raros siquiera. ¿Veis? Me falta justo esto. ¿Qué hago? ¿Me pongo a abrir sobres a lo loco? No tenemos. ¿Qué hago con esto, Neo? Es el Vaya Box. No me compré pack de 45 sobres, supongo. No recuerdo exactamente. Es el Vaya Box promo cuando compras 45 sobres de golpe en Magic Arena. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mirar los sobres, ¿vale? En packs. Estoy a uno de obtener un comodín raro, pero no sé cuántos me faltan para obtener un comodín mítico. Lo digo porque hay algunas colecciones antiguas de las cuales aún me faltan cartas. Por ejemplo, si vamos a colección, ¿vale? Lo pongo en español. Por ejemplo, sin ir más lejos, de Dominaria. Si pincho en Dominaria y seleccionamos las raras y raras míticas sin obtener, fijaos, lo que pasa es que yo no sé si te salen en los sobres, cuidado, porque a lo mejor algunas de ellas no. Hay raras y raras míticas de las cuales aún no tengo todo, obtenidas y sin obtener. Por ejemplo, de Dominaria, fijaos, me faltan bastantes raras. Sí, bueno, bastantes, me faltan algunas raras de Dominaria. Podría pillar sobres de Dominaria y a ver si me sale un comodín mítico o sacamos algún comodín mítico por el camino y así jugamos el Atreus que le gustaba, le apetecía a Neo. Yo ya sé que me salen sobres, efectivamente, pero digo, puedo comprar sobres de Dominaria y a ver si me sale algún comodín mítico o a ver si completo la ruedecita de míticos. Podemos comprar, por ejemplo, unos poquitos sobres de Dominaria. Me faltan algunas raras, como podéis ver, o algunas míticas. Por ejemplo, tengo dos raras de estas. O de estos solo tengo una rara, por ejemplo. No sé. Hay algunas raras de... A ver, la mayoría tengo las cuatro copias, ¿no? Pero mira, por ejemplo, de Squee solo tengo uno. Creo que voy a hacer eso. Venga, va. Vamos a hacerlo por la audiencia. Vamos a ir a sobres. ¿Dónde están los sobres? Aquí estamos, en sobres. Vamos a elegir Dominaria. Espérate, es aquí. Dominaria. Y vamos a pillar unos sobres por dinero. Venga, va. No me digas que no. ¡Uy! Giordano dice... Hey, Brawl, mejor un mazo de púrforos. De púrforos no tengo ni uno. Pero mira, con que consigamos uno de a mí me sirve. A mí no me ha dado problemas Magic Arena. Sé que a muchos os está dando problemas, pero... A Erebos también pide Nacho Eli. Voy a pillar unos sobres de Dominaria. Sí, ya sé que no son legales en esta. Como me lo pregunte cada vez... Joder, no me fastidies. Voy a pillar 7 sobres de Dominaria. No sé cuántos llevo. No he hecho la cuenta. Al fin y al cabo, en algo hay que gastarse la amortización del canal. Ya cuando salga Ikoria. A ver, ¿7 he comprado? Me he comprado 8. Venga, pues 8. Lo digo porque si la siguiente rueda es mítica, pues me llega. Con Oquetra. No, esto ya... Vamos a ver. Mira, es que me faltan raras todavía de Dominaria. Sí. Mira, la mítica. Es mítica. Comodín de mítica. Vale, Black... ¡Ey! ¡Hombre! Cristian Cancano, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias. Es suscriptor de pago. Se agradece un montón el apoyo y todo lo que hacéis por mí. Así que, yo qué sé, es que no sé qué decir. Es que me siento emocionado cada noche y cada día y cada vez que hago un directo. Muchísimas gracias a Cristian Cano. Digo Cancano, no sé por qué. Cristian Cano, perdón. Muchísimas gracias por esa suscripción. Se agradece muchísimo, en serio, Es que esta mañana he hecho un directo de Forza Horizon 4 y ha sido espectacular. Hemos hecho récord de audiencia. Y Joel Godínez dice, dale duro la visa, domingo, ahí está, que para algo está la visa y para algo está la monetización del canal. Vosotros donáis, pues yo me lo gasto en sobres y en mejorar el stream. ¿Veis? Me faltaban bastante raras de Dominaria. Nunca compré sobres de Dominaria, porque cuando se acabó la beta de Magic Arena,
ya había salido Gremios de Ravnica, entonces yo no adquirí sobres de las colecciones anteriores, de Dominaria, de Ixalan, no conseguí sobres. A ver, sí, bueno, he comprado un sobre de más, pero vamos, tampoco pasa nada. Es un poquito de oro, tengo oro de sobre, el oro está para gastarlo. Ahí está el comodín mítico. ¡Hombre! Un Teferi, tenía 4. Tenía 3 normales y otro promo que dieron a los participantes de la beta cerrada. Así que este me sobra, pero bueno, no pasa nada. Y el último sobre. Sí, es cierto, los que me ven desde América, a las que para muchos de ellos son las 6 o 7 de la madrugada, de la mañana, que me ven. Pues eso está gracioso. Venga, vamos a jugar. Esto ya está, ¿vale? O sea, ya está hecho. Voy a empezar. Es que es una carta que tengo que tener, es que es cierto. Es que tengo que tener un 4 por de todo y ya está. Vale, pero ya tenemos una 3, ¿vale? Lo vamos a canjear. Lo vamos a crear, gastamos el comodín mítico que hemos conseguido. Ya tenemos Atreus, que por cierto no sé ni lo que hace. Por 6, es criatura, encantamiento legendaria, deidad. Es indestructible, 4-7. Y que mientras tu devoción al blanco y al negro sea menor que 7, no es criatura. O sea, tiene que tener 7 de devoción para ser criatura. Al comienzo de tu paso final, pon un contador de moneda sobre otra criatura objetivo. Vale. Y siempre que una criatura con un contador de moneda sobre ella muera o vaya al exilio, regresa esa carta al campo de batalla bajo tu control. O sea, decir, vale. Me hago una idea. Vamos a poner unas fundas guapas. Vamos a poner unas fundas de estas chulas. No sé cuál, ¿eh? Es que me gustan. Es que como no tengo unas blancas negras. Esta. Yo creo que es más oscuro que blanco el bicho. Para mi gusto. Y vamos a jugarlo. Venga, va. Pues esta mañana el directo ha sido espectacular. Hemos batido el récord de audiencia en Forza Horizon 4. Bueno, tampoco es que sea una locura. No es como aquí en Magic que nos juntamos. Que aquí el récord. Ojo, el récord aquí en Twitch en Magic. Está cerca de 300... Se me ha bugueado. Están cerca de 300 personas. Avalon de One me pregunta... Buenas noches, por cierto. Me pregunta que cómo conseguí las fundas de los dioses. Se me ha bugueado. Me las regaló un buen amigo. Las dan esas fundas... Las daban con un Secret Lair. Que es un producto de Magic físico. Un producto que se puede comprar físico de Magic. Y un amigo me las regaló. Un buen amigo. Oh, oh, esto ya he visto, esta pantalla ya he visto en Twitter que alguien la ponía. He roto Magic Arena, no me fastidies. ¿Os imagináis que no me funciona? Y no podemos jugar. Voy a reiniciar. A veces no se nos ocurre, pero a veces reiniciar funciona, ¿eh? Vamos a reiniciar el juego, a ver si va. Mira, Neo confirma que las daban con el Secret Lair de Teros Stargazing. Pues eso, con uno de los Secret Lair, que son los productos especiales de Magic. Están muy chulas, la verdad, son una pasada esas fundas. Ha sido Jim66 el que ha puesto esa captura en Twitter. Pues la he visto, ¿eh? He visto esa captura. Y he visto que alguien te respondía que te has pasado el juego o te has pasado los bugs o no sé qué ponía en la respuesta. Venga, Brawl de los miércoles con... ¡Ey! No le hemos puesto ni nombre. Ah, ¿cómo se llama el bicho este? ¿Aetherios o cómo? ¿Así? Lo voy a mirar. Atreus, me lo he inventado yo. A lo mejor es que en inglés lo llaman Atreus, ¿vale? Pero en español, Atreus. Juguemos. Pero tengo que cambiar el nombre, por cierto. Atreus, ahí lo tenemos. Juguemos, pues. No me he mirado el mazo, ¿eh? O sea, hoy no me pidáis muchos mazos porque ya veis que lo que he hecho. O sea, he entrado en EtherHub, lo he copiado y me he puesto a jugar. Hey, buenas noches, Cristania, ¿qué tal? Bienvenida. No te había leído todavía, creo. Si alguien no le saludó, pido disculpas. Josefel, buenas noches, me te acabo de leer, te saludo. Josefel dice que tiene problemas con el stream de aquí. Sí, es que ahí está teniendo la gente problemas con el tema de la calidad de la retransmisión. No me fastidies, no vamos a poder jugar. ¿Instalamos el Magic Online? No lo tengo instalado. Pues sí, no es tontería. Lo que pasa es que dicen Oxygen que haga un acuerdo con EtherHub, un acuerdo económico por la publicidad. La cuestión, el problema de eso es que ya les he hecho la publicidad, entonces ya no me tienen por qué pagar, ya les he hecho la publicidad gratis. Qué tonto he sido. Es que no puedo tocar la calidad de la retransmisión. No puedo bajarla. ¡Ey! Edu Didu, uno nuevo suscriptor. Muchísimas gracias, bienvenido. Suscrito a través de Twitch Prime, se agradece un montón ese apoyo que me dais. Pues no se puede, ¿eh? No hemos podido entrar. No va. Es cierto, está caído Magic Arena. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Creo que no lo tengo instalado.
Download Magic Online. No sé por qué no. No sé por qué no tengo instalado el juego y no sé por qué nunca os he mostrado nada de Magic Online. Y vamos a montar un mazo, el que sea, y nos ponemos a jugar en Magic Online. Vais a ver la diferencia de calidad. Vais a ver lo que es. Os va a dar miedo cuando lo veáis. Bueno, mientras tanto vamos a intentar entrar en Magic Arena, ¿vale? Vamos a instalar el Magic Online. Vamos a intentar jugar. No os podré intentar de nuevo más tarde. Y si le doy a jugar cualquiera, a jugar aleatorio, por un mazo de Brawl, ¿me dejará entrar con un mazo de Brawl en partida amistosa? No. Ni siquiera lo muestra, ¿verdad? Creo que no está por aquí. Es genial, ¿eh? GG Frost 24 pregunta que qué diferencia en el Brawl. En Brawl, mira, los mazos de Brawl son totalmente distintos. Los mazos de Brawl son mazos de 60 cartas, de los cuales, en los cuales solamente puedes llevar una copia como máximo de cada carta. Por eso ves que llevo aquí, pues yo que sé, una playa de cartas distintas, excepto de las tierras básicas. De las tierras básicas, o sea, llanura, pantano, isla, bosque y tal, sí puedes llevar más de una copia. Pero de cualquier otra carta que no sea tierra básica, por ejemplo, de Castillo de Nimbo Oscuro, una copia. De Visitación Divina, una copia. Y la sexagésima carta es una carta que tiene que ser legendaria, ¿vale? Esta es legendaria. Y es tu comandante. Y tu comandante no está en tu mazo. Tu comandante está aparte. Entonces, tu mazo es de 59 cartas. Y el comandante lo puedes jugar desde fuera de tu mazo. O sea, lo puedes jugar en cualquier momento. En cuanto tenga 6 de maná, lo puedo jugar desde lo que se llama la zona de comandante, creo que se llama. ¿Cómo? Dice Gladracer que el LOL tampoco va. ¡Es el fin del mundo! ¿Os imagináis que nos quedamos sin internet? Nos moriríamos, ¿verdad? O sea... Si nos quedamos sin internet, ¿qué haríamos? O sea, yo puedo estar sin salir a la calle, ¿vale? O sea, no hay problema. Puedo estar un mes sin salir a la calle jugando al ordenador. Bueno, estoy aquí aprobando a todo el mundo, ¿vale? Los que se han incorporado al Team Magic Blog. Y esta musiquita es del Magic Online. Ahora... venga, vamos a entrar con esta cuenta. A ver si me acuerdo de la contraseña. Hace mucho que no la uso. Vais a ver lo que es el Magic Online. El Magic Online es el anterior Magic Arena, digamos, ¿no? Y ha estado entre nosotros desde hace ya, pues yo creo que ya más de 15 años lleva entre nosotros el Magic Online. No, yo pensaba, yo estaba todo confiado y pensaba que el juego Magic Arena me iba a funcionar bien, pero no, ya estamos viendo que no. A ver, vamos a intentar otra vez. Partida. Podemos jugar Magic Online, venga, va, tranquilos. Si el Magic Online se nos vuelve a caer, volvemos a Magic... Digo, si el Magic Arena se nos vuelve a caer, volvemos a Magic Online. A lo mejor muchos de vosotros no habéis visto lo que es el Magic Online. Nunca vais a ver lo que es Magic Online. Ha sido una tortura, ¿eh? Magic Online es un programa malo, siempre ha sido malo. Siempre ha ido 10 años por detrás. 10 años. Cuando salió, en 2005 o 2003, yo creo que salió en 2003 o por ahí, en 2002 a lo mejor. Bueno, el caso, cuando salió, ya estaba obsoleto, ya estaba anticuado. Y siempre, cuando han sacado una versión nueva, ya van por la versión 4 del Magic Online, siempre va 10 años por detrás. Dice la gente en el chat que no va a entrar en partida. Neo dice que nunca ha visto el Magic Online. Parece que no va. Bueno, mientras va entrando, esto es el Magic Online. Y le han hecho un lavado de cara reciente, ¿eh? De hecho, este lavado de cara yo no lo había visto. Han reordenado aquí los torneos. Esta es mi lista de amigos. Este es mi clan del Magic Online, que tiene una persona. Hubo gente en este clan, pero la eché hace tiempo. La eché hace tiempo porque no le daba uso al clan nunca jamás. Mira, a ver, mi colección. Vamos a ver la colección de cartas que tengo en Magic Online. Tengo 92.000 cartas en esta cuenta. Tengo varias cuentas. Tengo unas 80 cuentas más o menos del Magic Online. Y en esta tengo 92.000 cartas. ¡Ey! ¿Nos hacemos una de ganar vidas? Lo malo es que está en inglés, íntegramente en inglés. Vamos a hacernos un mazo, venga, va. Ya no me acuerdo ni cómo funcionaba. Hace muchísimo que no... Vamos a llamar a los Soul Sisters. ¡Oh, nos vamos a montar unas Soul Sisters! A lo mejor nos la podemos montar del tirón. Venga, Soul Sisters. A Yanni Bridesmaid. Ahí está. Seguro que tengo 4, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. Vale, ahí está. Voy a seleccionar únicamente cartas blancas para reducir la búsqueda. Soul. Atendan. A ver... ¿No tengo ninguna? Sí, sí que tengo. Mira. ¡Oh! ¡Menos vamos a hacer unas Soul Sisters! ¿Oh, cómo que no las tengo? ¿Qué pasa? ¿Por qué sale así? En teoría sí que tengo. ¿Las Soul Sisters, verdad? ¿O no?
aparece, es que aparece como que la tengo en la colección, pero al meterla en el mazo aparece como rayada, como que si no la tuviese. Será por el formato a lo mejor del mazo, he elegido mazo de estándar. Vale, es que está catalogado como un mazo de estándar. Es por eso. Vamos a poner que es de Modern. Arreglado, vale. Y me falta la otra. Tenemos la Soul Warden, nos falta la Soul Attendant. No tengo Soul Attendant. No tenemos Soul Attendant. ¡Ey! Tengo 5 ticks. Podemos comprar cartas. Vamos a la tienda. Vais a ver. Ahí se pueden comprar y vender las cartas. Esto mola muchísimo. Esto mola mucho. Vamos a ir a. Vamos a ir a alguno de mis amigos. ¿Cómo han caído? Hay muchísimos menos que antes. Ya no me acuerdo cómo se llaman. Marlon Bot. Ya no me acuerdo cómo se llaman. Marlon Bot. Vale, si no entramos en cualquiera. En cual MTGO Traders, por ejemplo. Vamos a MTGO Traders. Y vamos a comprar las Souls Attendant que nos faltan. Hey, Tinchor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. No encuentra partida. Voy a cancelar y volver a entrar. Me han fastidiado la noche. Bueno, si cancela. Mira, y también, ¿qué pasa? Me han cancelado aquí también el tradeo. Vale, ya sé. Está caído esto. Vale, aquí están, aquí están. Cool Seller, por ejemplo. Tradeamos con él, ¿vale? Hay cientos de bots que compran y venden cartas. Cientos o miles incluso, ¿vale? Entras en el que tú quieras, veis ahí, tienen sus anuncios, su publicidad, y tú puedes entrar y comprar las cartas. Y las compras y las vendes utilizando una moneda que son los tickets del Magic Online. Tengo 5 ticks, me voy a gastar los 5 ticks, no sé de qué hacen esos 5 ticks ahí. 5 ticks son como $5, ¿vale? Y vamos a pillarnos para la Soul Sisters de Modern. Vamos a pillarnos, mira, estos no los tengo todavía. Esto ya vale dinero, el problema es que no tenemos para las Elliot. Los Elliot seguro que valen dinero, a ver cuánto vale un Elliot. Ahora aquí a la derecha nos indicará cuánto vale. Vale 10 ticks, pues no tengo 10 ticks. Vamos a pillar la otra, la Souls Attendant. Ey, Noxgain canjea la carta Gatwick, el machito. Coronavirus infectó todos los servers de Magic y de todos los juegos, parece ser, ¿no? A ver. Aquí están, las Soul Attendant. Solo tienen dos. Solo tienen dos Souls Attendant. ¿Ahora cuánto valen? O sea, a lo mejor valen mucho dinero, no creo. Nah, mira, valen 6 céntimos. Me van a cobrar un dólar por coger dos cartas de 3 céntimos. Vale, ¿qué más cartas podemos meter? Ah, bueno, el ave, el halcón. ¿Cómo se llama el halcón? El halcón de sanador. No me acuerdo de los nombres en inglés. Vale, vamos a cancelar el tradeo. Lo que podemos hacer es buscar el mazo. Vamos a venir aquí y vamos a buscar en Ether Hub unas Soul Sisters de Modern, por ejemplo, ¿vale? Es que Historic no se juega en Magic Arena, o sea, en Magic Online, si no, buscaría. Vamos a coger Modern. Vamos a poner un mazo que sea. No, así no se hace, sea de aquí. Metagame de Modern, ahí está. ¿Vale? Y buscamos Soul Sisters. ¿No? No me digas que no hay. En los últimos 90 días no hay ni un solo mazo de Soul Sisters. Soul Sisters Deck. Uno cualquiera, si me vale cualquiera. Venga, este mismo, del 2018. Está un poco desfasado. Lleva los 4 Serra Ascendan. Yo creo que estas cartas las puedo tener. Vamos a exportarlo. Bueno, se descarga el archivo de texto, como estáis viendo. Y ahora desde el Magic Online. Esto no carga, ¿no? Y ahora desde el Magic Online, en tu colección. En. Juez, que ya veis qué complicado es esto. Importar desde archivo. Lo importamos. A ver, ahí está, importado, vale. Y como podéis ver, me faltan todas las cartas. Bueno, pues esto es el Magic Online. El problema es que no tengo ningún mazo. Buah, me falta todo, 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 todo. Solo tenemos la Souls Warden. Los Martyr of Suns, ¿cuánto valdrán? Martyr of Suns, los Honor de los Puros. Vamos a ver cuánto valen. Vamos a ver otra vez a la tienda. Hablamos con no cualquiera de estos. Lo intentamos. Buenas noches, Jack Teven, ¿qué tal? Bienvenido.
Lo he puesto como estándar, ahora lo corregimos, sí. Vale, veamos. Mira, que este sí que tiene las 4. He entrado en otro distinto. Tiene las 4 Souls Attendant. Vale, perfecto. Nos faltaban los Martyr of Sands. A ver. Martyr of Sands. Aquí están. Tengo 2. Pues nos faltan solamente 2. ¿Cuánto valen? Vale, 4 céntimos cada uno. Vale, perfecto. Los muy importantes. Los... ah, ¿cómo se llaman? Vuelvo a la colección. Estos, los Spectral Procession. Hace muchísimo tiempo que no los juego. Procesión Espectral, a ver a cuánto están. A lo mejor están baratitos. Aquí hay 4. De Shadowmoor. ¿Cuánto valen? 4 céntimos. Dámelos. Ojo que nos montamos el mazo entero aquí a lo tonto. ¿Cómo se llama el bicho este? Es que también los nombres en inglés no me acuerdo ya de ellos. El... el Serra Ascendant. Vale, el Serra Ascendant. Serra Ascendant. A ver si tiene... sí, a ver cuánto valen. A ver si valen menos de un dólar. Que no me dé un susto. Valen un dólar cada uno. Aquí se nos va el presupuesto con los Serra Ascendant. No nos los podemos permitir, yo creo. Vamos a apañarlo metiendo al conde sanador, que no recuerdo cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama el conde sanador en inglés? Healer Hawk. Healer Hawk o Healer's Hawk. Aquí están. Ah, ya tengo 4. Vale, perfecto. Pues los vamos a meter en el mazo. Vamos a quitar los Serra Ascendant, que son muy caros. No nos los podemos permitir. No tenemos dinero para ellos. Nos falta dinero. Y meteremos Healer's Hawk. Y todo el banquillo fuera, por supuesto. O sea... quitamos todo el banquillo, sin banquillo. Vale. Ya hemos gastado 36 céntimos. ¿Qué otra carta nos falta? Meteremos Healer's Hawk ahora, que sí que tenemos, ¿vale? En nuestro mazo. Aquí están. 1, 2, 3 y 4. Sé que no son tan buenos, pero es lo que hay, ¿vale? No tenemos presupuesto para lo que nos dé la gana. Vale, esto fuera, esto no sé ni qué es, pero es mítica, así que seguro que no nos la vamos a poder permitir. Los Ranger of Feos, ¿cuánto valdrán? A lo mejor los Ranger of Feos sí que son baratos. Ranger of Feos, vamos a ver. ¿Cuánto vale un Ranger of Feos? Aquí a la derecha, lo estoy tapando, por cierto. Estoy tapando los precios. Ahí, me quito un poquito en medio. Los Ranger of Feos... no los veo. ¡A 13 céntimos! Pónmelos todos. ¿Cuántos lleva el mazo? Lleva los 4 Ranger of Feos. ¡Buah! Genial. Claro que... los Serra Ascendant vendrían bien, ¿verdad? Nos vendrían bastante bien. Son buenos los Serra Ascendant. Vale, la Auriok Champion. Esta es rara. Y está seguro, esta sí que vale dinero, seguro. Auriok Champion. La Auriok Champion. ¿Cuánto vale una Auriok Champion? De Fifth Down, por ejemplo. Vale 5 ticks. 5 dólares, vale, y esta. La otra versión, hay dos versiones. La versión barata vale también 5 ticks. Mira, pues Auroch Champion no nos la podemos permitir, las voy a quitar. ¡Ey! Honor de los puros, tengo 3, genial. No nos faltan tantas cartas. Los Windbrisk. Los Windbrisk Hates, estos son raros y valen dinero seguro. Windbrisk Heights. Es tierra, por cierto. Bueno. Pues no sé. Algo estoy escribiendo mal, supongo. O es que no debe ser que ni tienen, ¿no? Debe ser que es que ni tienen. Hates con E. Vale, está bien escrito. ¿Qué más? Los voy a quitar porque va a ser imposible conseguirlos. Estos siempre han valido bastante dinero, así que meteremos solo llanuras y ya está. Y Legends Landing. ¿Será barato el Legends Landing? Puede serlo. Vale, lo he escrito mal. Se me ha quedado como bugueado esto. Bueno, ¿sabéis qué? Voy a pagar. Ah, mira, ya funciona. Legends Landing, solo en color blanco. Aquí, ¿y ahora cuánto valen? Legends Landing valen 35 céntimos. Creo que no merece la pena. Llevamos 88 céntimos. Vamos a pagar ya esto, ¿vale? Que nos den ya las cartas.
y hemos comprado estas cartas por $1, ¿vale? Cuatro Rangers feos. Bueno, ya vamos completando un poco el mazo. El mazo, efectivamente, yo creo que lo he etiquetado como Modern. Efectivamente, está etiquetado como Modern. Ah, no, es este. Y está etiquetado como Modern. Sí. Está etiquetado como Modern. Entonces, no sé por qué me sigue apareciendo con... de esa manera. A ver, Ranger of Eos. Aquí están los cuatro. No sé por qué me los sigue poniendo como rayados, ¿no? Ah, ya está, arreglado. No sé por qué exactamente. Legion's Landing fuera. Ah, Burn. Ey, también habría sido una buena opción. Una Burn. No habría sido mala opción, la verdad. Castillos. Vamos a volver a tradear con este bot y le pillamos lo que nos falte. El Magic Arena está un poquito roto, ¿eh? Vamos otra vez a la tienda a tradear con uno cualquiera de estos, son todos de la misma línea. Tradeo con ellos y voy a volver a cargar el Magic Arena a ver si acaba de arrancar, ¿no? Una Burn, seguramente tenga algunas de las cartas. Con 5 ticks se puede montar alguna cosita, ¿verdad? Vale, Legion's Landing creo que no vamos a pillar. Los castillos. Castle of... ¿cómo se llama? El castillo blanco. Es alguno... pero se llama así, ¿verdad? Voy a poner Castle, a secas. Ah, aquí está. ¿Cuánto vale el castillo? Ardenvale, vale. Castle of 1.43. Yo creo que no lo podemos permitir, muy caro. Vamos a pillar un par de Legion's Landing, que no son tan caros. Creo que valían, ¿cuánto? 30 céntimos o así. Un par de ellos, venga, va. Un par de castillos de estos, nos quitan $1. Vale. ¿Y qué más podemos meter en el mazo? No sé. Hemos empatado. El Magic Online es muy caro, porque las cartas buenas... o sea, las cartas baratas valen poquísimo, valen céntimos, como estamos viendo. Pero las cartas caras valen decenas de ticks. A lo mejor cada carta 30, 40... O sea, las cartas buenas, quiero decir, se disparan a 30, 40, 60 dólares fácilmente. Es bastante... bastante deprimente, ¿no? El tema ese. Linden. ¿Cuánto valdrá Linden? El problema es que algunas cartas... voy a darle a jugar por si funciona. Y... claro que si funciona no lo voy a oír. El problema es que Elliot vale 10 ticks, por ejemplo. Vale 10 dólares cada. Bien jugado, ha sido un buen empate, sí. El Elliot vale 10 ticks, por ejemplo. Y Gideon y Ahani van a valer otros 10 o 20 ticks. Cualquier carta mítica que se juegue un poco vale 10, 15, 20 ticks o lo que sea. A ver, he buscado el Elliot y el Elliot estaba a 10. Vamos a buscar, por ejemplo, un Gideon, ¿vale? O el Ahani. Vamos a ver el Ahani que se juega en la... en Historic, por ejemplo, actualmente en Magic Arena. Ahani, ¿cuál es el que se juega actualmente en Historic? Por poner un ejemplo. Es este, ¿no? Creo que es este. Sí, es este. Por ejemplo, si me intento comprar, el Ahani este vale 6,68, ¿vale? Este Ahani vale 6,68. Y el Gideon, que se está jugando actualmente en Standard, por poner uno cualquiera. ¿Este está foil? El Gideon vale 5,73. Es cierto que tampoco son tan exageradamente caros, podría ser peor. Pero no me lo puedo permitir. Vamos a pillar... digo, tenemos 5 ticks. Voy a pillar una Aurioch Champion de estas. Pues que vale 5, ¿eh? No lo podemos permitir. Pero el... ¿cuánto vale una Linden, por ejemplo? En Magic Arena. Digo, en Magic Online. En Magic Online Linden vale... ¿cómo? ¿Un céntimo? Pero si es rara. Dame las 4. ¿En serio? ¿Vale un céntimo Linden? A un céntimo. A un céntimo la Linden. Ponme las 4. Perfecto. Vale, Linden. Y el otro, el... ¡oh! No me sale el nombre. ¿Cómo se llama el que se convierte en un 6-6 vuela? Que cuesta 1. ¿Eso se llama algo Champion? ¿Puede ser? ¿O me estoy aquí columpiando? Es una criatura de coste 1 que cuando tienes 30 vidas se convierte en un 6-6 que vuela.
Sí, las cartas mías se pueden vender. Ahora entramos e intentamos vender cartas. Serra Ascendant, vale, eso, gracias. Gracias, Lino. Gracias. Lino 51. Y por cierto, bienvenido, buenas noches. Serra Ascendant. A ver, este, a lo mejor este es más barato que el otro. A ver. Serra Ascendant. 16 céntimos. Anda, amigo. Es que esta versión. Esta versión. Ah, mira, se pueden ampliar. Esta versión es más cara que esta. Esta vale 16 céntimos. Y esta vale 1,35 o algo así. Vale, perfecto. Vale, venga, va. Pues vamos a comprar. Mira, nos quedamos estas cartas, vale, genial. Si metís un poquito de dinero. No, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a vender. Os voy a enseñar cómo vender en Magic Online, ¿vale? El mazo lo tenemos ya. Lo tenemos montado. Rellenamos con unas pocas llanuras. Las que sean, ¿vale? Tengo llanuras foil, por cierto, y tengo de todo. Es que esta cuenta es impresionante. Mira, de estas, de las textless incluso tengo. De muchas tengo 4 copias porque los bots yo los configuraba para que comprasen como mucho 4 copias de algunas cartas. Entonces por eso veis que hay 4 copias de algunas tierras textless de estas que son muy chulas. Vamos a meter esa, por ejemplo, da igual. Si es que tampoco me importa mucho. Venga, 21 tierras. Y el mazo ahora mismo lleva... ¿cuántas cartas llevamos ahora mismo en el mazo? ¿Dónde lo pone? No lo veo. 21 y 24, 45 y 7, 52. Nos faltan 8 cartas por meter en el mazo, pero las hemos conseguido. El Serra Ascendant, como estábamos diciendo, las 4 copias para adentro. Y hemos pillado también un par de Legion's Landing. Vamos a meterlos para adentro. ¿Dónde está el Legion's Landing? Aquí. Un par de copias de Legion's Landing. ¿Qué más hemos comprado? Linden, ¿verdad? Hemos comprado alguna Linden. Venga, vamos a meterlas también. ¿Dónde pone el total de cartas que tiene el mazo ahora mismo? No lo veo que ponga 60 cartas en ningún sitio. Bueno, van 21 y 29. O sea, 50 y 59. 60 cartas. Ya está. Guardamos. ¿Cómo se guarda? Creo que ya está guardado. Ah, bueno, lo pone aquí. Ah, vale, 2 puntos, 60, 60 cartas. ¿Y está guardado? Creo que está guardado. Vale, venga, vamos a jugar una partida. Hey, buenas noches, Negate. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a jugar por primera vez en la historia de este canal al Magic Online. Porque Magic Arena está rotito. Antes de jugar con el Magic Online, vamos a dar una última oportunidad. A ver si encontramos una partida, a ver si funciona esto en el Magic Arena, que estamos jugando Brawl. Y si no, nos pasamos al Magic Online de nuevo y vamos a jugar Live Winnie de Modern, que no lo ha jugado nunca en Modern. Vamos a jugar Brawl si nos deja el Magic Arena, que parece que no. Magic Arena no funciona, está roto, está caído. Y vamos a jugar a Magic Online Modern. O sea, Modern, ¿vale? Pincho en Modern, carga las diferentes modalidades de juego que hay, pero queremos un... Tournament Practice, no, Open Play. Que aquí habrá gente random. Toda esta pantalla es nueva. Antes era, si os parece cutre esto, era mucho más cutre que esto. Venga, jugamos, join. 2 jugadores, cualquiera puede entrar, cualquiera puede ver, comentarios. Vamos a poner Just Fun. Y ya está. A lo mejor al oponente no le hace tanta gracia que diga Just Fun y luego juego un mazo de ganar vidas infinitas. Ya está caído Magic Arena. Le está pasando a todo el mundo. Magic Arena está rotito. Aquí debería configurar. ¿Cómo se configuraba esto? Aquí. Para que se viese la carta grande, ¿no? Show Preview Pane. Esto es importante. Esto es importante. Para ver las cartas ampliadas. Que si no, no hay quien se las sepa. Está en inglés, lo sé, lo siento, pero así es la vida. Creo... venga, nos quedamos esta mano. Es que mano más mala, ¿eh? Voy a hacer mulligan. Esto es el juego, ¿eh? Ya está, lo que estáis viendo es lo que hay. Es así de cutre, sí. Bueno, esto evidentemente la vamos a cerrar. Vale, esta mano sí nos la podemos quedar. Es buena mano. Y vamos a tirar hacia abajo el Ranger of Eos. Porque tenemos 2 tierras y eso es un coste 4. Vale, no me acuerdo, hace años que no juego. Hace años que no juego al Magic Online, ¿vale?
Así que voy a estar un poquito espesito. Vamos a ir con la Soul Warden. Es que hay que pagar. Tienes que clicar en las tierras para sacar el maná. Y se va parando la prioridad todo el rato. Estos son los dos cementerios. Voy a cerrarlo porque no creo que hagan falta. Esto está en Modern, claro, esta carta. Voy a intentar ir ampliando las cartas para que se vean bien, aunque me imagino que se ve bastante bien. Pues ya veis, aquí estamos enfermísimos hoy. Estamos enfermísimos tanto. Encanta una tierra y esa tierra tiene antimaleficio y da un maná adicional de cualquier color, ¿vale? Vale. ¿Esto cómo hacía? Vale, da maná de cualquier color que mis tierras puedan producir. Vale, nuestro turno. Vale, jugamos tierra. Jugamos a Honey Sprite Might. Tengo que girar las tierras manualmente. Joder, no me estoy acostumbrado a esto. Hemos hecho la salida buena, ¿eh? ¿Cómo se ataca? ¿Qué hay que hacer? Es que todo el rato hay que ir dándole al botoncito este de aquí de la izquierda. Declarar ataque. Tengo que declarar manualmente los atacantes. Vale, ahora con la Martyr of Suns ganamos el siguiente turno. Podemos ganar un montón de vidas. Podemos ganar, pues, 9 o 12 vidas. Ahora vais a ver. Con la Martyr of Suns ganamos vidas igual al número de cartas blancas en nuestra mano. Las sacrificamos. Esto va a ser un 5-5 por lo menos el siguiente turno. Vale, el oponente sigue acelerando. Esto, los Wooden Elves, hay una carta muy parecida ahora en estándar. ¿En estándar? ¿Está en estándar o es en Historic? Está en Historic. El elfo rejuvenecedor es parecido a esto. Son mejores estos elfos, pero bueno. Magic Arena no funciona, por eso estamos haciendo esto. Vale, creo que voy a hacer Martyr of Suns. Y la vamos a sacrificar. No, espérate. Claro, me arrepiento. Voy a cambiar de idea. La vamos a sacrificar el siguiente turno. Voy a jugar el Martyr of Suns ahora. Vamos simplemente a atacar. Va a bloquearnos, obviamente. El sonido es... Me asusta un poco. Voy a atacar también con la Soul Warden. Siguiente turno hacemos Soul's Attendant, ¿vale? No, perdón, hacemos Martyr of Suns. A ver si bloquea. Bloquea a nuestra Soul Warden, por tanto le pasan 6 de daño. Y la idea es que en el siguiente turno sacrificamos esta Martyr of Suns. Ganaremos como mínimo 9 vidas, ¿vale? Porque ganas el triple del número de cartas blancas en mano. Y tendremos más de 30 vidas. Esto será un 6-6 vuela y esto será pues un 7-7, ¿no? A ver qué juega el que tiene un montón de maná. Tiene 6 de maná. Un premio al titán. Este busca dos tierras en su mazo y las pone en juego directamente. Así de bruto es. Tal cual, las pone enderezadas o lo que corresponda. A ver qué dos tierras busca. Claro, no os quejéis del Mortal Kombat 2. Y busca un pantano. Un pantano y un Roadbone Crag. Este es tan histórico, por cierto, esta tierra. Y nos da turno. Vale, entonces nosotros, ahora, activamos Martyr of Suns. Pagamos 1. Revelamos 3 cartas blancas de la mano. Ganamos el triple de 3. O sea, ganamos 9 vidas. Subimos a 33, esto sube a 7-7. Juego tierra de turno. Juego Soul's Attendant. Pagando uno blanco. Jugamos Martyr of Suns. Ganamos otra vidilla. Y somos prácticamente letales, ¿no? Bueno, le dejamos a 7, ganamos 6 vidas más. Ah, esta habilidad es voluntaria. Y atacamos con el 8-8 y el 6-6. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Os va gustando Magic Online? ¿Qué os parece? Es como jugar al Resident Evil 1. Nos bloquea el 8-8. Bueno, soy Elwood. Buenas noches. Gracias por haberte pasado. Sí, qué tiempos, ¿eh? No me extrañaría que volviesen a sacar estas cartas en algún estándar próximo, ¿eh? Bueno, pues tenemos un 9-9 y un 6-6 vuela lifelink en mesa y le quedan 7 vidas y 3 cartas en mano. A ver qué es lo que juega. No va la arena. Magic Arena no funciona. Vamos a empezar la partida. A ver si funcionase. Ah, mira, sí. Me ha encontrado partida, ¿eh? Nos ha encontrado partida.
Pues a este le voy a conceder, creo. O podemos jugar dos partidas a la vez, ¿cómo lo veis? Yo creo que podemos jugar dos partidas simultáneas, ¿verdad? Hola, Domingo. Si ando jugando, pero Brawl. Ah, Samurai está jugando Brawl. Vale, bien. Él juega con Tajik, por cierto, nuestro rival. Bueno, él está muerto, ¿vale? Esta partida, hemos ganado una partida en Modern, ¿eh? Me he montado delante de vuestros ojos un mazo de Modern en Magic Online después de estar años sin jugar a esto, con las cartas que tenía y 5 ticks. Y hemos ganado la partida, que conste. Esta mano sin maná blanco... ¿Qué hacemos? Bueno, la tendremos que quedar. O hacemos un mulligan de verdad. Venga, hacemos un mulligan de verdad. ¡Ey! Un Sage Gun Commander. ¡Guau! Wow, ganamos vidas con cada criatura que pone. Esta nos la tenemos que quedar y nos vamos a quitar un pantano. Venga, va. Y salíamos nosotros, así que salimos de tierra girada, si nos deja. Vale, nuestro turno. No le matamos este turno. Ah, sí, le matamos. Hacemos Honor de los Puros, que da +1/+1 a todas nuestras criaturas. Y atacamos con el 7-7 volador. Y listo, victoria, ¿eh? Ya está. Ah, era el mejor de uno. Perfecto. Venga, ya, Magic Arena. Vamos al tema. Hemos ganado, ¿eh? Ahora os muestro cómo se venden cartas en Magic Online, para que veáis cómo funciona el mercado. Yo tengo bastante dominado y conocido el mercado de Magic Online porque he estado muchos años en Magic Online metido en la economía de Magic Online con compraventa de cartas. Tenía bots, ya os digo, tenía unos, depende de la época, pero entre 50 y 80 bots funcionando 24 horas al día fabricando dinero, comprando y vendiendo cartas. Vale, ese robo ha sido bastante bueno porque es una criatura de coste 3 que nos rellena un poquito la curva de maná. Su comandante es de coste 3. Yo siempre lo que opino de los mazos es que es mejor comandantes de coste más bajo en Brawl, porque al final este comandante de coste 6 va a tardar 10 años en poder jugarlo. Vale, heroína del distrito décimo, de acuerdo. Ministrante de la obligación, pasamos turno. Vale, diferencia, ¿eh? Entre el Magic Online... y el Magic Arena. Ah, en la sala de Brawlers, claro, es gratis y dan una carta. Vamos a... Tienes razón, Kezcat, muchas gracias por avisar. Oh, cierto, gracias, Kirstania, por avisar, que me había olvidado de devolverme a mi lugar, que mi lugar es la esquinita. Muchas gracias, Polizón, nuevo seguidor, bienvenido. Un difunde plagas, que no hace nada. Bueno, sí que hace. Sí que hace, sí. No es el fin del mundo para él, pero es suficiente para que podamos usar la sacerdotisa. Porque el ministrante deja 2 tokens. No está mal del todo, ¿verdad? Vamos a usarlo ahora. Sacrificamos los 2 tokens. Así robamos una cartita más. Siguiente turno podemos hacer Visitación Divina u Oketra. Creo que es mejor Oketra, ¿eh? El siguiente turno, si robamos tierra. Mira, hemos robado tierra ya. Y no podemos usar el maná. Así que nada, pasamos turno. Vale, pues se le ha muerto la defensora a Filo Veloz. Lo malo que ahora viene el Tajik, supongo. Tajik, ojo, que tiene Mentor y Prisa. O sea, esto lo convierte en un 3-3. Aurelia no es mala tampoco. Chula la animación. Merece la pena que te juegue una Aurelia, aunque solo sea por ver la animación que mola. Kistania me ha puesto en mi lugar, totalmente cierto. Muy bueno, eso sí. ¡Ey, Benzuan! ¡Hombre, una donación de 3 eurazos! Muchísimas gracias. Dice, toma algo de dinero de verdad. Que la... capturadora es cara. Vale, muchísimas gracias. Iba a decir, la capturadora no es tan cara porque he sabido moverme, pero sí, sí que vale dinero, lógicamente. Así que muchísimas gracias, agradezco un montón. Y Kadir no gasta una carta de Streamlus que dice
Elige un usuario, solo puede hablar durante 10 minutos con emotes. O Neo, 10 minutos solo con emotes. Como vea que no escribes con emotes, te pillo, ¿eh? No sé. Es que con la mano que tenemos. Creo que es mejor Oketra. Creo que es mejor Oketra en esta situación. Por los tokens que vamos a poner y eso, no vamos a sacrificar criaturas ahora para hacerle sacrificar un token nuevo, ¿verdad? Noxgain dice: mi tío se llama Aurelio. Es un bonito nombre, Aurelio. Lino dice: mi tío se llama Bestia Buscada. Sería un bonito nombre para un niño también. Si algún día tengo un hijo, lo llamaré Bestia Buscada. O mejor, a la niña le llamaré Bestia y al niño Buscada. O al revés. Sí, a Neo le afecta muchísimo esa carta. Ya no escribe directamente. Neo, si no escribe con emoticonos, lo baneo yo, ¿eh? Me baneo a Neo. No ha jugado el Tajik, o sea, te pones un comandante y no lo juegas. Se agradecen, se nota mucho, las 25 vidas. Se nota la diferencia entre 20 y 25, se nota bastante. Los mazos agros lo tienen peor en Brawl. Ser un mazo agresivo es malo en este formato porque se notan las 5 vidas extras, como digo. No creo que pegue con el token. Volvemos el chiste con el bananeo. El bananeo. La tía de Pastapocha se llama Oka. Aquí vamos a bloquear. Que nos comemos un ataque de 10. Nos interesa que mueran sus criaturillas pequeñas. Porque hace que la sacerdotisa de dioses olvidados tenga más valor. Uf. ¡Ey! El Mitzvur, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Quizás nos merece la pena atacar aquí. Voy a atacar. Vamos a cargarnos esa Elspeth si nos deja. Que yo creo que nos dejará. Dañamos dos veces. Hace el chun bloqueo. Uy, qué raro. Le matamos entonces a Aurelia. En principio podríamos matarla, quiero decir. Fácilmente. ¿Sabéis qué? Esta carta no le estamos sacando ningún partido. La voy a jugar. Y entonces le vamos a hacer sacrificar a esa Aurelia. Sacrificando la prelada de las alas y el token 4-4. Sacamos dos de maná extras y podemos jugar la Bontu, por ejemplo. Podemos jugar Bontu. Lo que no sé si sacrificar algo. Ese es el problema. Si sacrificar o no. Creo que no voy a sacrificar nada. ¿Llevará él iras? Puede llevar un rasgar el cielo en su mazo. Si nos tira a rasgar el cielo, pues nos humilla un poco. Pero si no tira a rasgar el cielo, si no tiene a rasgar el cielo, va a perder. Una cuestión, no he jugado Visitación Divina porque me perdí un turno, ¿vale? Si jugaba Visitación Divina, iba a perder un turno entero. Y me iba a cambiar los 4-4 por 4-4 vuelan. Entonces, la diferencia no es tan grande como para que merezca la pena, yo creo, el cambio. Ahora sí que llena la mesa de bichos, un poquito. No me parece nada bueno el Atreus este, ¿eh? Aquí se la liamos otra vez. No pega, o sea, no somos letales, pero bueno, poco falta. Fijaos a lo que me refiero. Podemos. Estoy dudando de cómo hacer esto. Creo que voy a atacar primero con las criaturas. A él, que le pegamos un buen pepinazo. No nos puede matar ninguna de ellas bloqueando. Bueno, sí, al token. Vale, entonces.
Nada, vamos a hacer esto. Yo doy por hecho que no tiene la ira. Sacrificamos dos de estos, ganamos, probamos carta, él pierde dos vidas. Pues ha habido un momento que yo pensaba que íbamos a perder la partida, pero ya tal. Y Pastor de Pesadillas, con el cual nos saltaríamos si tiene un rasgar el cielo. No está mal, ¿no? Ah, sí, el Atrios este es una super castaña, dice Kezkak. Neo, me has hecho gastar un comodín, me he comprado 7 sobres de Dominaria solo para el Atrios. Pero ojo, hemos ganado. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Qué pena que no esté Paco. Le habría hecho gracia la referencia. Venga, otro mazo. Vamos a jugar otro mazo distinto. ¿Qué habéis dicho antes? Ojo, al principio del stream dijisteis un mazo y no me acuerdo cuál era. Así que estoy abierto a sugerencias. Prefiero jugar sugerencias del chat. El peor dios de todos. Sí, es el peor dios de todos, seguro. Estoy abierto a sugerencias, el que queráis, jugamos. Encima es exclusivo, efectivamente. Bueno, mientras decidís un mazo, que queréis que juegue un comandante, vamos al Magic Online, aquí, a tradear, trade, púrforos, dice Giordano. Y me falta esa mítica. Es que no tengo ni un solo púrforos. Ashiok, dice New Age. Y Pastapocha dice Jugadli. Vale, ahora me lo pienso. Mira, os voy a enseñar. Hay un bot en particular, casi todos son bots, el 99,9% de las personas que están tradeando son bots. Hay un bot en particular que se llama The Buybot, que compra bastantes cartas y paga bastante bien. Entonces vas a él, lo buscas aquí en Trade, te vas a él y él automáticamente mira toda tu colección y selecciona las cartas que le interesan. ¿Veis? Aquí lo pone. Seleccionando tus cartas y tal. Me voy a poner un poquito más hacia el centro para que veáis el texto completo, porque la hora... ¿Veis? Me ha cogido 105 cartas. Aquí están 105 de 400. Y dice que me da... Mira, dos tickets. Ah, no, pero me quita los ascendentes de Serra. ¡Ey, Polizón 31, nuevo seguidor! ¿No te habías hecho la seguidora hace un rato? Creo que no los puedo quitar manualmente. Claro, lo que pasa es que me da dos tickets, pero justo por las cartas que acabo de comprar. El Ranger of Feos, el Serra Ascendant, Legion's Landing... Lo que puedes hacer es hacer una colección de cartas que quieres vender, ¿vale? Entonces, voy aquí a la colección y no quiero vender ninguna de estas cartas. Pero no sé si hay alguna forma de quitarlas de mis cartas de vender. Por ejemplo, voy a hacer un binder nuevo, o sea, un archivador, ¿vale? Haces un archivador nuevo y lo llamas venta. Y en este binder, por ejemplo, pues puedes seleccionar todas las cartas de tu colección, select all y meterlas en este archivador, las 92.000 en teoría. Espero que no se bugue, porque esto tiene topes. Y tendría que quitar exactamente las del mazo. Es que es un poco pesado, ¿veis? Es un rollo. Bueno, ya habéis visto un poco cómo sería, ¿no? Así que volvamos otra vez a Magic Arena. Huatli, Ashiok, Nilea, Nimitz Renacido. Huatli me mola. No habrá una Huatli aquí, ¿verdad? Digo Huatli porque básicamente es una carta que se ve muy poco, ¿no? Huatli. Ah, pues mira, hay varios. Hay cuatro mazos de Huatli. ¡Mira, si uno es mío! Uno de los cuatro mazos que sugiere Etherhub es el mío. ¡Qué gracioso! ¡Ey! Me he salido. Vale, ya hemos vuelto. Uno de los cuatro es mío. ¿Jugamos el mío? Jugamos Huatli de muros, ¿verdad? Supongo que sería la gracia, ¿verdad? Es que, a ver, no me gustaría jugar un mazo de Brawl que sea con los vástagos reales o con Teferi o con... Porque es lo fácil. Es que son mazos muy buenos, ¿no? Ya no me he olvidado de ponerme mi sitio otra vez. Tranquila, tranquila. No te pongas gallita, ¿eh? A ver cómo era mi mazo. A ver si era de muros. Bueno, si es que no puede ser otra cosa, si es de Huatli tienes que ser ya no de muros, pero sí de criaturas que aguantan más de lo que... Venga, vamos a jugar este. Me lo exporto a Magic Arena. Lo exportamos a Magic Arena. Lo exporto en inglés porque a veces si lo exportas en español da errores. Así es la vida. O sea, no le pidamos peras al olmo. O sea, es decir, si este juego Magic Arena, si la mitad de los que estáis viendo este directo no podéis ni entrar a jugar.
Así que, ¿qué le vamos a pedir? Que encima entienda los idiomas y que sepa si estás metiendo un juego en español, o sea, un mazo en español o en inglés y funcione. Neo dice que Atreus mola más. A ver, hemos ganado y hemos ganado fácil. Eso es innegable. Eso sí, no hemos jugado a Atreus. Bueno, y mi rival tenía un mazo de Tajik y tampoco lo ha jugado hasta el final, que ya estaba perdido. Buenas noches, Palveras, y qué tal, bienvenido. Galleta no, diva. Gallita no, diva, te pones diva. Bueno, vamos a ver. Juadli cuesta solo 3, anda. Juadli es muy barata. Esta mano es barata, o sea, esta mano es buena. Curva 2, 3, 4 y 5. Esta mano es jugable, esta mano es buena. Y una Mardu en Brawl, ¿qué tal sería? Wolf Knight, ¿te refieres a la Mardu con... ¿cómo se llama la... el ángel este? Bueno, no es ángel, ella no es ángel, pero la que busca ángeles, demonios y dragones. Yo creo que ya la he jugado aquí en el canal. Está bien. Ah, oh, cierto. La siguiente partida, Giordano, gracias, que antes también lo habéis dicho, me lo ha dicho Ketkak, ¿no? Que jugué en la sala Brawl, que me regalan una carta. Me voy a quedar esta mano es decente. El problema de Atros es que cuesta 6. Y hasta el final del turno no hace su habilidad, ¿no? Vale, salimos con Tierra Girada. Capellana del Amanecer, una carta que en mi vida pensé que fuese a jugar en un mazo construido. Aunque bueno, es Brawl, así que razonable. Mira, el mazo del oponente es un mazo de Judith, una roja negra agresiva. Como he comentado antes, los mazos agresivos lo tienen difícil, más difícil de lo normal. Porque llegar a 25 de daño cuesta más que llegar a 25 de... ah, que a 20 de daño normal. No bloqueamos, no nos importa demasiado. No podemos jugar Juadli ahora mismo. Porque es que... bueno, no nos la matarían. Buena, ¿por qué? Pero este bicho está guay. Le ponemos un contador más uno a la capellana. No atacamos y a ver si se atreve a atacar. Tiene removal, supongo, ¿no? Nos podrá matar la capellana. Pero si no tiene removal, pues bueno, esta capellana le va a bloquear bastante. Y de hecho, si tiene removal y se lo gasta en una capellana del amanecer, por nosotros encantados, ¿no? Samurai dice que tenía una monored de Brawl. Yo las monored que he probado en Brawl no me han funcionado. Supongo que llevaría 7 nanitos o... Torbran y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, Jaime GG, gracias por haber estado, pásate luego si puedes. Ah, bueno, como dice Neo, otro gran hándicap que tienen los mazos agresivos es la inestabilidad, ¿no? Le iba a bloquear a la Judith, lógicamente. En este caso voy a bloquear al sacerdote. Yo creo que es un intercambio. Qué pena que se gira al atacar. Claro que si no se girase sería la fiesta de la espuma. Nada, vamos a hacer el bloqueo, venga, va. Este bicho puede pegar mucho. Gana más 2, más 0. Puede sacrificar criaturas o encantamientos para ganar a dañar primero. Lo hace. Vale, le da a dañar primero. Por tanto, nos va a matar la capellana sin ganar las vidas. Quizás podrían haber bloqueado, ¿verdad? Me estoy arrepintiendo ahora. Bueno, pues juguemos el espíritu de los chapiteles. A ver si sigue sacrificando permanentes. Es verdad, pobre Neo. Que es verdad, no me acordaba de Neo, que ha estado 10 minutos sin poder escribir en el chat por la carta de Streamlutz. No me acordaba. Si hubieses hablado yo no me habría dado cuenta, se me habría olvidado completamente, la verdad. Pero ya se habrían acordado los demás, me lo habrían dicho y te habría baneado. Le voy a tener que dar moderador también a Kirstania. Para que me controle a mí y para que controle a Neo también, claro. Alguien tiene que controlarnos. Hey, August Games, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Va a hacer lo de antes. Puedo volver a bloquear. En este caso, al otro. Con Judith nos mata, ¿vale? El espíritu de los chapiteles. Ah, ¿no? Ha decidido cambiar de idea. Creo que es un error.
Creo que es un error. ¡Ey, Javier Roca Soler! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, podemos hacer Gárgola más Wadley o simplemente un Trostani. Y seguir aguantando. Un turno más. Vamos a hacer el Trostani este turno. Que impone bastante el Trostani. Y vamos a seguir sin atacar. Nos quedan solo 14 vidas. Las vidas van bajando poquito a poco. Hey, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Mautok también, buenas noches. Bienvenido. Ya no ataca, ya no ataca. Vale, entonces, yo creo que es el momento de hacer así. Y creo que le voy a matar al sacerdote, ¿eh? Le voy a matar al sacerdote. Porque si le mata a la Judith, la sacrifica, hace un daño extra, le da más 2, más 0 y dañar primero. Y así nos quitamos el bicho de dañar primero de en medio. Está enderezado entero, ¿vale? Y no ha jugado nada, o sea, que tiene algo, tiene un removal o tiene alguna cosa. Pero bueno, aún así creo que nos lo arroja. A nosotros, además. Nox Game gasta la carta y que no sabe, solo puede hablar con emotes durante 10 minutos. Y ha elegido a Neo otra vez. Madre mía, Neo, qué tirria te tiene la gente, ¿No qué? ¿Cómo? Oh. Van a hacer un mantenimiento. Menos mal que tenemos el Magic Online, ¿vale? Si hacen mantenimiento del Magic Online y tiran abajo, es que van a tirar abajo el juego. Van a hacer un mantenimiento no avisado, un mantenimiento improvisado. A mitad de directo nos va a pillar. A todo el mundo le ha salido ese mensaje. Samurai en el chat lo está poniendo también, ¿no? Me ha gustado este mazo, ¿eh? El mazo este de Wadley no está mal, sobre todo contra mazos agro de ese estilo. Veis, si nos ataca a nosotros, nos quedan 12 vidas. Uno Ketra. Yo creo que concederá, ¿no? Atacar primero. Y cuando hagamos Oquetra Gárgola, concederá. Puedo bloquearnos al Trostani, es cierto. Aquí he sido yo demasiado agresivo. Pero el ataque sería letal si bloquea al Trostani. Es que pegamos mucho. Muere, ¿no? 4, 4, 8. Si le matamos. Si, no sé ni por qué estaba yo pensando que podía hacer algo él. Bueno, si tiene un desfigurar, a lo mejor no se muere. No he echado las cuentas, la verdad. MKLale dice que cuánto suele durar un mantenimiento. Mantenimiento puede durar cualquier cantidad de horas, depende. Normalmente 2, 3 horas, como mucho. Pero es que este no es un mantenimiento normal. Este no es un mantenimiento programado. Este mantenimiento lo están haciendo porque la gente no puede jugar. Está todo caído. Ese es el problema de este mantenimiento. Me ha gustado el mazo de Wadley, creo que está bastante bien. Buena elección, por cierto. No sé quién dijo el Wadley, pero tendría que buscar para atrás quién había sido el que lo dijo. Pero me ha gustado el mazo de Wadley. ¿Qué otro mazo habíais propuesto? Ashiok. Ashiok podría estar gracioso también, ¿no? De comandante. Lo que pasa es que Ashiok ya es un comandante de los buenos. Entonces es como un poco... Es un poco, yo me siento como hacer trampas. Cuando juego en un mazo bueno y gano, para mí es como hacer trampas. Aquí un mazo de Ashiok, lo vamos a copiar. ¿Cuál es el que más visitas tiene? El del más famoso, este. O este. Este de hace un mes, este de hace una semana. Vamos a copiar este. Este de hace una semana. Lo exportamos a Magic Arena. Vale, perfecto, ya lo tenemos exportado a Magic Arena. Y ahora dentro de nuestro Magic Arena, en mazos, pongo el juego en inglés porque lo que estamos importando está en inglés. Le damos al botón de import y ya lo tenemos. A ver, filtro por mazos de Brawl. Lo titularemos Ashiok, aunque no es muy difícil.
Y mientras le cambio el idioma de nuevo, veis el listado. El listado de 60 cartas distintas, por cierto. Excepto las tierras básicas que se pueden repetir. Lo demás, todo. Tiene que ser una copia como máximo de cada carta. Y bueno, es una Dimir de control. Una Dimir de control que siempre puede ser buena, ¿no? Vamos a jugarla. Genaro está encantado con que juegue Ashiok. Me da pena porque... No, espera. Me habéis dicho que juegue en el salón de Brawl. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está el salón de Brawl ese? Es que esto no lo he hecho nunca. Sala de gremios de Brawlers. Que está gratis. Lo han puesto gratis el mes por el tema del coronavirus. Hasta el 16 de abril. Están prohibidos Oko, Golos y Catalejo hechizado. ¿Por qué han prohibido el Catalejo hechizado? Y dan una... O sea, la primera victoria te dan esta carta y ya está. Oye, esta es buena. Es de azote esta carta. El Alacortante, el Resucitado. Es de azote. Está en Magic Arena. Entonces, esta carta se puede jugar en Historic. Es mala, ¿vale? Pero se puede jugar. Venga, elegimos el mazo, habíamos dicho, de Ashiok. Y venga, una cartita. Oye, pues está guay que den una carta así. Ya digo, no es buena, pero... Es malísima. Voy a reiniciar, ¿vale? A lo mejor estoy saliendo y no vuelvo a entrar nunca más en el juego. Bueno, aquí teníamos el problema. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un binder nuevo en lo del Magic Online, que es con lo que estábamos. Voy a hacer un binder nuevo, ¿vale? New Binder 3, por ejemplo. Y voy a filtrar todos los colores de Magic, excepto el color blanco. Y entonces selecciono todas las cartas. Así es para no complicarme nada más. ¿No puedo seleccionar todo? Antes sí me dejó seleccionar todas las cartas de Best Select All. Excepto las blancas. ¿No me deja? Voy a tener que quitar manualmente. Bueno, dice Nox Game que ha canjeado Doraemon Ban a Neo que no habla con emotes. ¿En serio, Neo? Ha escrito una... Pero yo creo que ya han pasado 10 minutos. Yo creo que ya han pasado 10 minutos. Aquí, en venta... Ah, no hay cartas. Ah, sí, sí que están todas. Tendría... Buah, es que esto es un rollo. Voy a cerrar el Magic Online. Bueno, lo voy a dejar minimizado por si jugamos algo más al Magic Online. Y vamos a jugar a lo que íbamos a jugar, que es a Magic Arena. Y a ver si funciona ahora después de reiniciar. Later dice que sigue jugando a Magic Arena. Me parece que han tirado ya el juego abajo. Han tirado el Magic Arena abajo, ¿veis? Ya no va. A ver si ahora va. Han dicho que iban a hacer un mantenimiento próximo. Pues si alguien sigue jugando va a ser por pocos segundos. Eric pregunta que qué podemos hacer... ¿cómo explicar? O sea, que explique cómo hacer para que funcione lo de Ether. Es que funciona solo. ¿Esto qué es? ¿Qué me he descargado yo aquí? Bueno, ya lo miraré luego. Ah, será el setup del Magic Online. Vale. Pues tenemos que jugar al Magic Online. Venga, vamos a jugar otra partida. Vamos a Modern, Open Play, Join, Best of One. Venga, con nuestro mazo de ganar vidas. ¿Queréis que ponga el Forza Horizon 4? O el Black Mesa. O el Half-Life. Venga, nos la vamos a quedar. No es muy buena, pero es jugable. Hey, Vicente Lobo, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Yanura. ¿Qué es mejor, el Heroes Hawk o el Souls Attendant? Vamos a jugar el Souls Attendant, venga, va. Que ganamos más vidas a largo plazo con el Souls Attendant. Que juegue camiones. Uy, no tengo instalado ahora mismo ninguno de camiones. El que tenía lo desinstalé, creo. Shandalar, es cierto. No tengo el Shandalar instalado, creo. Pero eso se arregla rápido, ¿verdad? Download Shandalar. Mejor aún, ¿tiene alguien un enlace bueno de Shandalar para descargármelo? Que me lo pase por el chat, ¿vale? Por fin, si alguien puede pasar un enlace bueno del Shandalar, que funcione bien el juego, que esté completo, con las expansiones y con todos. ¿Y con todo? Es que Cocatrice ya es terrible, o sea, es peor que Magic Online. Cocatrice o el Magic Workstation, ¿no? Son aún peores.
No, no, es legal, es abandonware el Sandalar, se puede descargar legalmente. De hecho, la propia Wizards lo avala. Es un juego gratuito, o sea, está abandonado, quiero decir, es abandonware, se puede bajar legalmente. Hay un vídeo por ahí de Wizards, oficial de Wizards, que te dicen cómo descargarlo y tal. Esto se puede. No, no, no quiero conceder. Always yes. Bueno. Que no tenga que decirle que yes todo el rato, ¿no? Vale. Bueno, pues para el siguiente. Estoy súper espeso, ¿eh? A este juego se puede jugar bastante más rápido de lo que estoy jugando. Él ha salido de isla y nosotros de tres bichos. Ah, mira, perfecto. Muchísimas gracias. Arclack, muchas gracias, Arclack. Me has puesto el enlace. No sé por qué no puedo pincharlo directamente. Ah, espérate. Por favor, Arclack, ¿podrías ponerlo otra vez? Es que no tengo el acceso al chat desde el ordenador en el cual estaba viendo. Desde el cual estaba viendo esto. Creo que si lo ponéis, por cierto, en la configuración, en lugar de 1080p, si lo ponéis en automática, bajará la resolución. Ponedme, por favor, otra vez el enlace en el chat. Y lo copio. Es que ya sabéis que. Como tengo dos PCs y estoy retransmitiendo con uno y con otro estoy jugando, no tengo en este el acceso a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlab. Como digo, no es abandonware, pero es posible que Twitch banee a alguien por jugar un juego pirata. Es que eso no lo sabía. Pues tendré más cuidado. Si eso es así, no lo sabía, tendré más cuidado aquí en adelante. Esto a lo mejor nos lo contrarresta, ¿no? Ha jugado dos islas, lo más normal sería que nos lo contrarrestase. Perfecto. Este es el Sandalar que pasó Husky. Puede ser, ¿no? Muchas gracias, Arclad, por haberlo pasado. Manalik, vale. No, no puedo pagar tres, no tengo tres. Ah, hay que pinchar. Bueno, existe la opción de decir atacar con todo, creo. Si pinchas con el botón derecho, te deja atacar con todo. Dauntless, está en la Epic Games Store. Es como un Monster Hunter, pero es gratis. No es malo y tiene buenos gráficos. También podría bajar otro juego y probarlo. Pero la verdad es que tener la opción de jugar un ratito de Sandalar está descargándose, ¿vale? Aquí veis el progreso. ¿Lo estáis viendo? Sí, lo estáis viendo. Vale, chachi. Por cierto, ¿está jugando alguien más a Magic Arena? No, soy el único, ¿verdad? En Twitch quiero. O sea, soy el único que. O sea, como todos, vamos, quiero decir que nadie está jugando. De hecho, Matías Leverato, el jugador argentino, está jugando Magic Online. Y Rapsolo está jugando Magic Arena. ¿Me lo podéis explicar? ¿Por qué Rapsolo está jugando Magic Arena? Es el único que está jugando Magic Arena. Está jugando Magic Arena Rapsolo. No sé cómo. Es el único de todo el mundo que está jugando Magic Arena todavía. Bueno, hay gente por ahí, por ejemplo, Channel Fireball está jugando Magic Arena, Boxy, pero la mayoría están con Magic Online, ¿eh? La mayor parte de la gente he mirado y están con Magic Online, como estamos haciendo nosotros, básicamente. Hemos robado muy mal, ¿eh? Muchísimas tierras. Muchísimas tierras y criaturillas random. Es verdad, la casualidad. Por cierto, se sobreimpresionan las cartas con el deck master que tengo puesto. ¿Funciona el deck master con el Magic Online? Si pasáis el cursor por encima de Twitch. Creo que no funciona, ¿verdad?
Bueno, a ver si no nos lo contrarresta. Nada, no funciona, ¿verdad? A mí no me está funcionando, al menos. Spells Tutor Sprite. Vale, nos fastidia bastante ese bicho. Nos va a ganar la partida, ¿eh? Hemos robado muchas tierras. Hemos robado muchas tierras y... y él con un par de contes, pues nos está fastidiando bastante, claro. Ey, ya se nos ha descargado el... el Sandalar. Comprar ahora. Espérate. Vamos a instalarlo. A todo que sí. Y vamos a hacer una partida de Sandalar, yo creo. Ah, se llama Deckmaster 2. MTG Arena Overlay. Vale, vale. Es que hay otros overlays de esos, de Magic, que funcionan con todas las aplicaciones. O sea, que funcionan con Magic Arena y con Magic Online. Por eso pensé que lo mismo sí que funcionaba. Va a jugar otro Spell Tutor. Este no lo conozco. Quickling, Flash, Flying. Cuando entra en juego, sacrifícalo a menos que revuelvas otra criatura a la mano del propietario. Oh. Vale, afortunadamente no puede rejugar el Spell Tutor Sprite para contrarrestar mi Soul's Attendant. Hey Dante Cast, buenas noches, que tienes un problema desde que instalaste justo el tracker. Creo que no es el tracker, ¿eh? A nadie le está funcionando Magic Arena hoy, está dando problemas a todo el mundo. Puede que sea eso. O sea, no estamos jugando Magic Arena porque no funciona, sencillamente. Le he dicho que sí a instalar no sé qué videocodec. Dudo que haga falta, pero bueno. Ya podemos robarnos un Ranger of Feos o algo así. A ver, ¿se me ha instalado el Sandalar o qué? ¡Ey, Magic the Gathering! Ahora jugamos al Sandalar. Ahora jugamos al Sandalar. Bueno, le quedan 11 vidas, pero tiene 5 cartas en mano. Supongo que esta partida la vamos a perder. Me ha metido un virus, pues puede ser. Bueno, Broly, muchas gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Nos ha metido un virus, lo que me faltaba. A este bicho es 2-2. Por 2 es un 2-2 Flash Flying, no está mal. No lo conocía, ¿eh? Es que estos son de los años que no he jugado a Magic. Y como es... como Hadas no se jugaba en Modern y esta época de Standard no la jugué, no sé si esto en Standard se jugaría, la verdad. Él sigue atacando y nos quedan 29 vidas. Hay bastantes mazos baratos en Historic, efectivamente. No hay excusa para no jugar Historic. Hay mazos baratos y buenos. También hay mazos muy caros, es cierto, pero con muchas raras y muchas míticas. Venga, es que nos hemos robado 50.000 tierras. Voy a conceder. Voy a conceder. Vamos a cerrar esta cosa llamada Magic Online. Ya habéis visto lo que es Magic Online. Y vamos a encender la cosa. Se oye un poco alto, quizás. Vamos a encender la cosa más maravillosa de la historia de los videojuegos y de Magic. Sandalar. Sí, en este momento está en mantenimiento, ¿verdad? El Magic Arena. A ver si funciona el Sandalar. Ojo, esa es otra historia. En teoría, estoy grabando con la capturadora de vídeo. Y eso significa... esto lo voy a cerrar, por cierto. Y eso significa que no va. Y eso significa que simplemente me captura lo que salga en mi pantalla, sea como sea. Entonces debería funcionar. Se ha quedado pillado. ¿Qué virus me has instalado, Kezkak? No, Arklad, perdón. Fue Arklad quien me lo pasó. No va, ¿eh? Amistad de tareas.
El TeamViewer lo uso para manejar el otro ordenador con un solo equipo, por cierto, por si alguien se lo está preguntando. Pero bueno, proceso, rendimiento. Me lo ha hackeado, me ha hackeado el ordenador. Lo estoy viendo ya. Voy a quitar esto. El Overwolf no lo vamos a usar ahora porque básicamente no funciona Magic Arena. Se ha roto. De hecho, estaba en el escritorio y ha desaparecido. Ahora que lo pienso, ¿no? Ahora voy a volver a darle. Vamos a ver. ¿Y si en lugar de Sandra le doy a Magic? Vale, es que aún no había terminado de descargarse esto, ¿verdad? Vale, aún no había terminado de instalarse. Lo estáis viendo, ¿verdad? He quitado la música, por cierto, de fondo porque pensé que iba a saltarnos. ¡Ey! Impious Michael, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No puedo reiniciar. Vale, no puedo reiniciar porque me cargo el directo y perdería toda la gente que lo está viendo y todo eso. El indeo este, luego al final. Searching for instances of Netscape. Ojo, Netscape es el navegador que había antes de Internet Explorer o de Firefox o de Chrome o de, bueno, todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Pues si lo vas a ver, no quito la música. He quitado la música muy pronto pensando que ya iba a arrancar el juego y nada más lejos de la realidad. Y tenemos nuevo seguidor, Rosenbach. Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale. Venga, vamos a intentarlo de nuevo. One more time. Xandalar. No va. No está, no existe. Pues no sé por qué, pero este Xandalar no me está yendo. Voy a darle a Magic en lugar de Xandalar. Esta no es la versión que yo tenía. La última vez que yo me instalé Xandalar era otra versión distinta. Si no, podemos descargarnos la que dice Wizards. Pero de todas maneras la pantalla se me ha quedado en mala resolución después de esto. A lo mejor habría que reiniciar el ordenador o algo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a descargar el Xandalar. Otro Xandalar distinto. Desde el oficial que dicen, ¿veis esta chica? Es, ¿cómo se llama esta? Es Gabby Sparks. Gabby Sparks está, ¿veis? Es desde archive.org. Gabby Sparks creo que es la novia de Luis Scott Vargas, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien ligado al mundillo de Magic, ¿no? Download Options. Una ISO de 464 megas. Mira, ya está descargando. Venga, va. De todas maneras, se me ha quedado el ordenador con una resolución. No sé. ¿Cómo se cambia la resolución de la pantalla? Configuración de pantalla, ¿no? Se me ha quedado una resolución. No es esa la que tenemos, no es 1680 por 1050. Ahí está. Es esta. Volvemos a la resolución normal. Vale. He arreglado el tema de la resolución. Este no va. ¡Ey! Neo DFL ha gastado. Que Magibiblioteca termine todas sus frases con capa. Has roto el juego, Neo, capa. No había pensado en la posibilidad de que alguien gastase la carta contra mí y yo no estoy en el chat escribiendo capa. Estoy hablando, capa. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos, capa? Me has combado, Neo, capa. Me ha hecho todo el combo, capa. Sí, me la has liado, sí. Esto va a tardar un poquito, ¿eh? Capa. No me la esperaba, capa. Para nada. Capa, 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 capa. Capuchino. Capa. Me voy a ir al Magic Arena, a ver si va. Aunque va a tardar tiempo, capa. Pues sí, no podemos jugar al Magic Arena, capa. Al Magic Online sí podemos jugar, lo acabamos de instalar, capa.
¿Dónde se instala el Magic Online, capa? Tendremos que seguir jugando al Magic Online, capa. O intentarlo de nuevo con Sandalar. Capa. Se me olvida decir lo de capa y lo digo al cabo un rato, ¿veis? Yo no sé si a lo mejor es por tener dos pantallas o tres pantallas realmente y dos ordenadores. Pero no acaba de cargar capa. Me la he liado, no había pensado en esa posibilidad, capa. Voy a... Vosotros en la pantalla sí veis que aparece la ventanita capa, pero yo no la veo, ¿eh? A mí ni siquiera me aparece. Salvo que se haya quedado bugueado, eso también puede ser capa. A ver. Eso se ha quedado bugueado, yo creo, de hecho. Capa. Vamos a intentar devolver esto a su posición normal. Capa. ¿Cuánto tiempo queda, capa? Vale, se queda pillado capa justo ahí. Capa. Voy a cambiar esa carta. O la voy a borrar. Esa carta no puede existir. Esto va muy despacio, capa. Va muy despacio, capa. Va a tardar mucho. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a Forza Horizon 4. Capa. Un poquito, capa. Vamos a quitar el sonido de la música de fondo, capa. Y vamos a ver que si se descarga el Sandalar, capa, pues jugamos al Sandalar. Y si no, pues jugaremos un poquito a esto. Capa. Es que no tengo cartas de Legacy Vintage, capa, para poder jugar. Así que, capa. Empiezo a las 23:36, no, pues es 1:37, capa. Vamos a rellenar tiempo con esto. Esta mañana ha ido super guay el directo, de Forza Horizon 4, capa. Bueno, podría jugar a cualquier juego realmente, ¿no? Pero este es fácil porque es con mando, no tengo ni que tocar el ratón ni el teclado, capa. Y en el Magic Online ya me he gastado los 5 ticks que tenía en comprar las cartas de las Soul Sisters de Modern, capa. Pero me ha dado mucho asco. Ha sido muy lento, muy pesado, muy todo arcaico, capa. Me ha dado mucha pereza, capa. He mejorado mucho mi conducción, capa. ¡Ey! Tengo dos coches nuevos en el garaje, capa. Coches abandonados que encontré y me han tuneado, capa. Pues este, creo, es uno de ellos. Capa, sí, efectivamente. ¡Wow! ¡Qué bonito, capa! Un Aston Martin. El Aston Martin de James Bond. Y luego el XJ. ¡Oh! El Jaguar XJ 220, capa. ¿Cómo me mola este coche? Que cambie el juego en el directo, cierto. Capa. Vamos a cambiarlo, vamos al directo y lo cambiamos. Nos salimos de Magic Arena y nos vamos a Forza Horizon. Gracias, capa. Vamos a cambiarlo. Capa. Es que ya no puedo ni hablar como una persona normal, capa. Al menos yo cumplo mis promesas. Capa. No como Neo, que ha estado ahí sin hablar con emoticonos. Capa. Antes de los 10 minutos, y yo ahí le he cubierto, capa. Hoy nos pegamos. El título lo voy a dejar igual, ¿vale? Hoy nos pegamos. Jaguar XJ 220, capa, me parece que es un cochazo. Se tiene que ver guay, ¿eh? Con la capturadora, capa. Y este aún no está preparado. Venga, vamos a ir a la calle. Capa. Sí, hay Mustang. Kirstania quiere un Mustang. Vamos a cambiar el coche. Seguro que algún Mustang tengo. Bueno, a lo mejor no, pero lo compro. Capa. ¿Mustang estará en Ford o estará en Mustang? Capa. Aquí un montón de Fords, va, nada. Capa. Mustang. No tengo ningún Mustang, capa. Podría comprar alguno. Podría comprar coches. Capa. No, esto aquí no es. Tenemos que ir al bazar, supongo, capa. No, el bazar no, es donde... Capa, no es aquí donde los coches. Ir al festival para comprar, mejorar. Sí, aquí, vamos al festival, capa. Dice Neo que me puede perdonar 5 minutos. De eso nada, me gusta cumplir. Garaje, mis coches, subastas. Casa de subastas, capa. Vamos a la casa de subastas y buscamos un Mustang. Que es que no tengo ninguno, es cierto. Y un Mustang siempre mola. Coches americanos de estos que son difíciles de conducir, capa, pero bueno. Buscar coches, aquí es.
Marca, capa. ¿Estará en Ford o estará en Mustang? A ver. Capa. No, están dentro de Mustang. Si es que hay, a lo mejor no hay. Van a estar dentro de Ford. Capa. No veo ni Ford. Aquí. Capa. Modelo. Ah, vale. Capa. No hay. No hay Ford Mustang. No hay Ford Mustang, capa. Nah, venga, no vamos a gastar dinero en coche que necesitemos. No he visto Ford Mustang. Lo que sí vamos a hacer es cambiar de coche y ponernos un cochecito que mole. ¿Sabéis cuál es el coche que más me mola de los todos los que tengo? Este, lo vais a flipar cuando lo veáis. ¿Dónde estás? Aquí está, capa. No os ha dado tiempo ni a verlo. Y vais a ver los gráficos que tiene el juego y la gráfica que me gasto. ¿Habéis visto qué cochazo? Bueno, han puesto una pared ahí en medio que me he comido, pero ya digo, no estaba previsto. Justo nos toca de noche, ¿no? En lugar de día, que se ve bastante peor. Pero a ver si se ve algo. Bueno. Este coche está tuneado, ¿vale? O sea, este coche de tres ruedas no se pone a 400 por hora normalmente. Pero como lo tengo mega tuneado, es un auténtico cohete. Y encima voy por camino. Voy por camino con un super deportivo tuneado de 800 caballos de potencia que pesa 500 kilos. ¿Sabéis una cosa? Siempre que digo, por ejemplo, frases de ese estilo, siempre que digo la frase, es que esto pesa 500 kilos, mi mujer me dice siempre, como tu madre, es una graciosa, ¿sabéis por qué me he salido aposta? Bueno, aposta no, pero me he salido de la carretera por un motivo. Aquí hay un salto, y vamos a hacer el salto, vamos a volver, y vamos a hacer el salto que hay de la muerte aquí. Eso también lo he hecho aposta, lo de dar la vuelta. Ahí está, el mega salto de la muerte. El juego es muy realista, como estáis viendo. De hecho, podéis ir campo a través totalmente. A mí es lo que más me gusta. Ya lo sabéis, los que veis mis directos de por las mañanas, ya sabéis que lo de ir a campo a través es mi pasión. Bueno, este coche a veces es un poco difícil de controlar también. Por cierto, voy a invitar... Tengo un amigo por aquí que nos puede ayudar, a ver si está por aquí, y le invitamos que se una y él nos va a guiar, nos va a llevar a un sitio que mole y podemos hacer misiones guapas. Si más llegar en abuelo, por cierto, me avisáis, ¿eh? Vale, le he invitado, a ver si nos acepta. Y vamos a cambiar de coche porque es que este coche es muy gracioso por los loles, pero es inmanejable. Vamos a estrenar el Aston Martin de James Bond, que lo acabamos de sacar del garaje hace un momentito, que lo habíamos encontrado abandonado por ahí. Es que estamos justo en una zona de caminos. Vamos a intentar ir a alguna misión chula. Venga, vamos a hacer una misión chula para que la veáis. Por ejemplo... Para que flipéis un poquito con el juego. Vamos a correr contra el hoverboard, por ejemplo. Esa misión mola bastante. Vamos para allá. Voy a intentar ir siguiendo lo que me diga el GPS, ¿vale? Voy a intentar conducir bien, sin chocarme con nada, a partir de ahora, ¿vale? Esto no cuenta. Voy a partir de aquí a conducir como una persona normal. Y por cierto, estamos en Gran Bretaña, ¿vale? O sea, hay que conducir por el lado izquierdo de la vía, más o menos. Porque el juego transcurre en Gran Bretaña. Y está recreado más o menos bien. Estás cerca de la ciudad de Edimburgo. La ciudad de Edimburgo podemos ir a ella y la veréis. Y es exactamente igual a la realidad. Como digo, voy a intentar conducir bien por el carril izquierdo, que es como hay que ir. Y de hecho mucha gente juega este juego conduciendo bien, conduciendo, respetando las normas de tráfico, por donde tiene que ir. ¿Qué tal? Lo veis guay, ¿no? El juego. ¡Ey! ¡Qué he tocado! No quería tocar eso. Vale, hemos adelantado de una forma razonable.
No corre mucho el coche de James Bond. Es bastante fácil de manejar, quiero decir. Vamos a acercarnos a las carreras especiales. Hay varias carreras especiales, que corres contra un avión, contra un tren, contra un hoverboard. Y molan bastante. Y así veis algo chulo, algo espectacular. Pues nada, hemos invitado a nuestro amigo, pero parece que no está. Una pena. Porque el amigo este, que lo conocí ayer jugando a este juego, se me unió y tiene 2000 horas de juego en este juego y nos enseñó un montón de cosas que yo no sabía. Y me enseñó a conducir como un ser humano. ¿Veis? Así es como conduce él. Por su carril, respetando más o menos las normas de tráfico. Y yo conduzco al revés, yo siempre voy campo otra vez, arrasando todo. Una pena que nos haya pillado de noche. A ver, ahí he derrapado un poquitito, pues porque íbamos bastante rápido. O sea, el límite de velocidad no lo voy a respetar, ¿vale? Pero voy a intentar ir por el carril porque tengo que ir, porque en este juego puedes ir campo a través todo lo que quieras. Aquí le adelanto con línea continua, no debería. El chaval este que conocí ayer, si había línea continua no adelantaba y se esperaba detrás de los coches durante media hora. Vale, giramos aquí a la izquierda. ¿Habéis visto ese tío? No ha hecho el ceda al paso. Teníamos nosotros prioridad. Ah, no, tenía prioridad el que viene por la derecha. Pero en Inglaterra no tiene prioridad el que viene por la derecha, tiene prioridad el que viene por la izquierda. Menudo camino de cabras. Nos está metiendo el GPS. ¿No os ha pasado nunca? A mí me ha pasado alguna vez. Por seguir el GPS me he metido en polos de chabolas y cosas así. Me he metido en sitios muy chungos. Por seguir el GPS a rajatabla, te acaba metiendo en sitios por los que no deberías entrar. Y he metido por un camino de tierra, subiendo un puerto de montaña, que patina un montón porque está embarrado. Estoy conduciendo bastante bien, ¿verdad? Es que intermitentes creo que no se pueden poner. Es cierto que hacen falta los intermitentes y no... Y no van los intermitentes, o sea, no tiene, yo creo que no tiene intermitentes este juego. Pero es una, joder, es una cosa que molaría. Ya que este juego se puede jugar en plan realista o en plan no realista, ¿vale? Pero si quieres jugarlo realista, ya veis, es más o menos realista. Y le faltan los intermitentes si quieres jugar bien. De hecho, cuando estuve aprendiendo un poco del juego, vi a algunos youtubers y ellos conducían escrupulosamente bien. O sea, por su carril... circulando dentro del límite de velocidad, haciendo los ceda del paso, porque mira, podéis hacer ceda del paso incluso si queréis en este juego. Voy a mostrarlo. Pones la visión interna y puedes mirar a los espejos retrovisores. ¿Veis? Este coche no tiene espejos retrovisores. Pero vamos, que puedes mirar a los espejos retrovisores desde dentro del coche. Vale, ya hemos llegado. Es que estamos en el culo del mundo, literalmente. Esto está lejos. Vale, exhibición del mastodonte, vais a ver. Vais a ver de qué va esto. Que alguien lo asuste con las cartas de estímulos mientras está concentrado en la carretera de ingeniero. Es que es cierto, cuando uno va concentrado en este juego en la carretera, mirar el GPS cuesta mucho, ¿no? Vale, corremos contra ese chisme. ¿Has visto alguna vez un hoverboard de estos? En España yo nunca he visto ninguno. He visto en las películas americanas, pero en España nunca lo he visto. Vale. Afortunadamente se ha hecho de día para hacer el evento. Y el coche nos lo ponen ellos. Y corremos literalmente contra un hoverboard. No hay trampa ni cartón. Otra cosa es que ganemos. Porque vais a ver lo que es. Él es un monstruo, ¿veis por dónde va? Y nosotros vamos en coche. Y hay que ir campo a través. Esto es todo campo a través. Hay que marcar, hay que seguir el... Hey, Feli, un nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Mirad qué cacho de salto. Mira, el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia, acabamos de pasarlo. ¡Ahí va! ¿Algún segoviano? ¿Hay algún segoviano en el directo? Él se salta todas las normas, pero nosotros tenemos que pasar los puntos de control. ¿Veis los banderines amarillos? Tenemos que pasarlos. ¡Wow!
Ahí está, cacho de salto. Ahí va, ahí va. Hemos caído fatal, eso sí. El salto es impresionante, pero hemos caído fatal. ¿Has visto los gráficos? ¿Cómo se ve en Twitch perfecto? Sin tirones, sin lag. Sin nada. Eso es gracias a usar dos PCs, dos ordenadores distintos. En uno corre el juego y el otro hace la retransmisión con la captura de vídeo. O sea, la captura de vídeo lo único que hace es captar tal cual veo yo la pantalla. O sea, se ve a la perfección absoluta. Claro, él va haciendo siempre recortando y nos va sacando distancia, lo podéis ver ahí. Queda, vamos por el 60%, nos queda poco. ¡Y los ciervos! ¡Uy, los ciervos! Casi nos llevamos por delante. Me ha empujado él, ¿lo habéis visto? Me he perdido, ya no sé dónde estoy. Me ha empujado él, me ha sacado de la pista. ¡Guau! Espero no haberme saltado ningún punto de control. Este me he saltado. Nos ha empujado totalmente fuera de la pista. Ah, ya ni pillamos, ya ni pillamos, ya nos perdió. Ah, y además nos hemos equivocado de camino. Nos hemos equivocado de camino. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a repetirlo. Porque la carrera la teníamos ganada. Nos ha empujado en ese punto y Nacho, vamos, nos ha mandado a Cuenca. Vamos a repetirlo. Es la segunda vez que hago este evento, ¿eh? Tampoco lo hago todos los días, pero me flipa. Me parece que esto es de lo mejor que tiene el juego. Los eventos concretos contra aviones, contra trenes, contra el hoverboard. El caso es que nuestro coche parece que vuela. Aquí pega un salto descomunal. ¡Ey! Justo tenía que tocar la pared en el momento en el que saltábamos. ¿Veis? Me está empujando él. ¡Dios! ¡Qué injusto! ¿Dónde está el camino? Espero no haberme saltado a punto de control. Creo que no. Pues antes, lo que me ha pasado también cuando hemos perdido el control ha sido que nos ha empujado. Venga, aquí pasamos por encima de él, creo. Igual, exactamente la misma imagen. Yo creo que ahí el juego hace un poquito de trampita. Y lo tienen preparado para que justo siempre pase por debajo de ti. Vayas muy lento, muy rápido, da igual. En esta primera parte de la carrera lo llevan sincronizado para que pase justo debajo de ti. Tiene ese salto que me parece perfecto. El problema es eso, cuando se te empieza a cruzar por delante y te empuja, como nos ha pasado antes. Eso ya es peor. Aquí puedo recortar un poquito y pasar por... otra vez casi nos empuja. Y pasar por dentro del punto de control. Eso sí, la deforestación que está haciendo el hoverboard está llevándose por delante todos los árboles. ¡Mira los ciervos! ¡Uff! Nunca he pillado a ninguno, yo creo que no se puede atropellar a ninguno. O sea, yo creo que el juego estará programado para que siempre se escapen, digo yo, ¿no? ¡Venga, hombre! Nos ha hecho otra vez lo mismo. Nos ha vuelto a empujar. Nos ha empujado y nos hemos subido en el hoverboard. Eso sí que no me había pasado nunca. Ha molado. Venga, 81% de carrera, ¿eh? Estamos llegando al final. Podemos ganar. Curva súper cerrada esta, muy complicada. Él lo hace todo en línea recta, arrasando. Ahora estamos atravesando un parque. Nos va a ganar. Nos gana. No, ganamos. Ahora sí, hemos ganado nosotros. Por un cuerpo de ventaja. El Mario Kart, ojo. Mario Kart sería una buena elección para jugar también, ¿eh? O sea, divertidísimo. Hay una versión para móvil. Lo digo porque me ha hecho un ruido raro el móvil, los cascos. No sé si se han oído en pantalla. Bueno, vamos a hacer ha estado guapo, ¿no? Ha estado guapo el hoverboard. Vamos a hacer otro guapo que es el del tren. La carrera contra el tren. Vamos ahí a la carrera contra el tren. Vamos haciéndolo bien, ¿vale? Vamos siguiendo el camino que nos indica el GPS abajo a la izquierda.
Me acabo de dar cuenta de que estoy tapando. Que estoy tapando el cuenta kilómetros. Voy a ponerme un poquito más en medio para que veáis la velocidad, con el riesgo de tapar un poquito quizás la pantalla. Pero bueno, ahí se ve más o menos la velocidad, ¿no? Por si pillamos luego un coche que corra mucho, que veáis bien la velocidad. Pues el pollito ayer hacía hasta la hostia el paso aquí. Miraba por el... Se paraba, miraba por el retrovisor. Lo único que le faltaba era el intermitente, pero ya digo, yo creo que el juego no tiene intermitente. Por cierto, tengo un claxon, lo vais a oír ahora. Mola mi claxon, ¿eh? Madre mía, están inundadas las carreteras. ¿Qué pasa aquí con el mantenimiento de las carreteras? Está fatal esto, ¿eh? Por cierto, en Forza Horizon 4, si alguien puede confirmármelo y decírmelo en Twitch, ¿hay gente en Twitch retransmitiendo este juego? ¿En español hay alguien? ¿Y en inglés? Es que a lo mejor no hay nadie retransmitiendo y soy el único aquí con 85 espectadores. O sea, no es como Magic Arena, que tiene... Magic Arena, aunque no sea de los tops, no es un League of Legends, o no es... no podemos adelantar aquí uno de frente. No es un... Es aquí. No es aquí. No es un League of Legends, no es un Fortnite o un CSGO o lo que sea. Pero está en la segunda tanda de juegos así populares, Magic en general. Pero este está mucho más abajo. Se cayó el server de Magic, no hay forma de jugar, efectivamente. No podemos jugar a Magic Arena. Podemos jugar a Magic Online, pero lo hemos intentado, hemos jugado un poquito, pero... Pero no es lo mismo. Bueno, el tren se coge aquí, donde empieza el acueducto de Segovia. Vamos a hacer la carrera contra el tren. Voy a mirarlo, voy a aprovechar un segundito y voy a mirar si hay gente retransmitiendo en Forza Horizon 4. O si soy yo el único chalao que está haciendo esto. En español hay 3 personas con 4 y 3 espectadores, y en inglés también soy el top. Soy el top mundial de Forza Horizon 4 ahora mismo retransmitiendo en Twitch. Le vamos a hacer la carrera del tren, a ver qué coche nos ponen, que no me acuerdo. Lo he hecho solamente una vez, la carrera contra el tren, pero es de las cosas que más molan. Por cierto, el baile y la ropa de ese personaje que estáis viendo en pantalla no es lo normal, ¿vale? O sea, esa ropa se la he puesto yo, se la he comprado. Y el baile también se lo he comprado, o sea, no viene de serie. Está en mantenimiento Magic Arena, han roto el juego, no sé qué han hecho. Pero ha habido una actualización esta mañana o algo, es que yo no me he enterado de que haya habido actualización. Si han hecho actualización no se ha notado. O sea, es decir, yo no he visto, no he notado nada, vamos. Venga, contra el tren, hay nieve, ¿eh? Vamos con un coche especial para la nieve, supongo. Bueno, el tren va muy rápido. O sea, es un poco irónico porque hace un momento hemos pasado por aquí y no estaba nevado. La música mola mucho. No sé si se oye bien, porque no tenía preparado streamear esto esta noche y tenía puesta la configuración más de Magic Arena. Así que no sé si era perfecto. Vale, aquí una de las partes que más mola, la entrada al túnel. Ahí está. Hemos adelantado el tren, es que vamos a 200 por hora. ¡Wow, wow! ¿Cómo patina? Está el suelo helado. Patina muchísimo. He perdido el control. Venga, va. Lo tengo controlado. Casi pierdo el control del coche por un momento. Pero lo hemos recuperado. Ah, pero hay un recorrido especial mucho mejor que este. Que los fans de Halo vais a flipar. ¿Hay aquí fans de Halo? ¿Hay gente aquí que sea fan del Halo? Vais a alucinar. Si hay aquí fans de Halo, vais a alucinar con el otro escenario especial que hay. Como el juego es de Microsoft y Halo es de Microsoft, hay una especie de cameo de Halo. Ahora lo vais a ver. Bueno, no sé si vamos a poder ganar este tren porque nos saca un poquito de distancia. Y aquí he perdido un montón de tiempo. Me he quedado clavado en la curva totalmente. Hemos perdido mucho tiempo en esa curva. Entonces no sé si vamos a adelantar.
Aquí recorto, ¿eh? Aposta. Vamos por el 55% de carrera, todavía queda mucho. Saltamos por encima del tren. Bueno, entre comillas por encima, porque el tren, ya digo, nos saca un poquito de ventaja. Y va por delante de nosotros. Aquí uno de los problemas es que cuesta mucho ver por dónde va la carretera. 64% de carrera. Vamos junto a las vías. Esta escena mola mucho. Esta parte está guapísima. Claro, pero va en línea recta y nosotros tenemos que hacer aquí este requiebro. No lo hemos hecho mal del todo. Hombre, hemos perdido velocidad, lógicamente, porque eran dos curvas de 90 grados muy cerradas. 78% de carrera, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? Lo podemos pillar. En la recta nosotros somos más rápidos. Vamos por arriba, vamos por arriba. Creo. Aquí lo que puede ocurrir... Mira, esto es Edimburgo. Si alguien conoce la ciudad de Edimburgo, vais a ver que es clavada, que está súper bien recreada. Bastante bien hemos tomado esta curva. No era fácil. Y esta, que está helada, también, más o menos. Otro salto. Me asomo y todo para mirar. Venga, que le ganamos. Pisa a fondo. Por los pelos, espectacular. Hemos ganado por los pelos, pero muy bien. Vamos a... Hemos visto cuántas carreras. Hemos visto dos. Hemos visto la del hoverboard y la del tren. Vamos a buscar, hay una con un avión y hay otra de Halo. Por medio segundo hemos ganado, pero hemos remontado en esa recta que tiene más velocidad punta este coche que el tren. Vale, salen constantemente nuevas misiones. Eso del gauntlet de la derecha es nuevo. No sé qué es eso del gauntlet. Puede ser otra tanda de misiones o algo así. Bueno, lo que vamos a hacer de todas maneras es ver otro evento de los especiales, ¿vale? O sea, es decir, estamos aquí, hemos hecho el tren y hemos hecho el hoverboard. Ahora vamos a hacer el del avión, que es aquí. Este es el del avión y no recuerdo dónde está el de Halo. Vamos para allá. Bueno, vamos para allí. Voy a intentar respetar las normas de tráfico, salvando las distancias. Vale, tenemos que salirnos de aquí. Esta valla hay que romperla. Aquí me salta un poquito las normas. Y los bancos, esto también los he destrozado, pero a partir de aquí ya conduzco bien, ¿vale? Estamos por el medio de un parque, ahora que lo pienso. Dentro de las... Por cierto, ¿conocéis Edimburgo? Quien conozca Edimburgo conocerá esta plaza. Esta plaza os debería sonar. Bueno, nos dice el GPS que vayamos por aquí. ¿Qué ha hecho ese? ¿Lo habéis visto? Era un coche manejado por ordenador y se saltó la valla. O sea, la ha atravesado. Mira, mírale. ¿Habéis visto? Ahora pone el intermitente, idiota. ¿Habéis visto cómo se ha saltado el CEDA? Me lo he saltado el CEDA al paso. ¿Cómo se nos ha cruzado y se ha quedado ahí parado encima? Idiota. Yo sigo las normas y son ellos los que no las siguen. No saben conducir. Creo que tienen ellos el CEDA, ¿no? Se lo han saltado. Es que se lo han saltado. Esos nombres que vemos ahí son de jugadores reales. Pero no creo que estén jugando ellos realmente ahora. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Aparece su nombre y su nombre aparece... O sea, su coche aparece... circulando por el mundo. Ah, pues a lo mejor era real, porque si se ha llevado por delante una farola, era un jugador real. Yo he entrado un poquillo pasado en la curva, no he hecho el ceda del paso, pero bueno, lo hemos pasado. Bueno, vais a ver ahora, la carrera contra el avión también mola muchísimo. Y lo único que nos falta, a lo mejor la carrera contra el avión es la carrera del Halo, y yo me estoy confundiendo. Puede que sea esa, puede que sea la misma. La carrera del avión es la carrera del Halo. Ahora lo vamos a ver, no tardaremos mucho, no os preocupéis. Estamos a 2,5 km.
Bueno, veis que estoy respetando las normas. Aquí no tengo mucha visibilidad, pero voy a hacer el adelantamiento igualmente. Venía uno de frente, pero venía a 1 kilómetro. Uy. Acabo de sufrir un accidente. Acabo de arañar el coche. Lo siento. Entrado. ¡Hay un cartel! Nah, ya paso de él. Los carteles los rompes y te dan puntos. Te dan dinero, básicamente. Y hay una serie de carteles por todo el mundo. Y el mundo es bastante amplio, bastante grande. Así que siempre que ves un cartel, merece la pena romperlo. Porque hay como... En total habrá en total 300 carteles por todo el mundillo este, ¿no? ¿Ves? Pues ayer el tío este con el que estuve jugando, con el tal pollito, se paraba aquí, miraba a izquierda y derecha y luego ya pasaba. Ah, esta es la zona de playa. La zona de playa mola mucho. La música de fondo es muy adecuada, sí. Bueno, veníamos aquí. Ah, vale, hay que entrar por aquí. Hay que entrar por aquí. Por la playa. Y ahí está la exhibición Halo, la experiencia Halo, efectivamente. Ah, esta es una pasada. ¿Hay fans de Halo aquí en el chat? Yo es que nunca he jugado a ningún Halo, a ninguno. Tengo que jugarlos, los tengo pendientes. Me estoy pasando ahora el Half-Life por enésima vez. Pero el siguiente que me tengo que pasar es el Halo. Y si hay fans de Halo, creo que hay muchas, muchísimas referencias al juego. Así que hay aquí un pequeño cameo, una pequeña aparición de cosas de Halo. Vamos a disfrutarlas enormemente. Madre mía, pues al final hoy voy a hacer stream de 5 horas de Forza Horizon 4, lo tonto. Bueno, vais a ver cómo mola. Además, el coche que llevamos es una pasada. Esa cosa gigante es el Halo, eso sí que lo sé. El Halo es un halo gigante que rodea a la Tierra, ¿no? Creo. Es que no he jugado nunca, ya digo, sé algo, pero no sé más que eso. Vale, tenemos que pasar entre las columnas de humo. Son los puntos de control. Y estamos corriendo contra el avión ese que se ve ahí delante. Bueno, empiezan los saltos, ¿eh? En este castillo en Edimburgo yo he estado. No sé si alguno de vosotros a lo mejor ha estado en Edimburgo. ¿Y ese tío? ¿Qué pone Banks? ¿Está jugando también? Esto es nuevo, esto es la primera vez que me encuentro a otra persona real jugando a la vez que yo. Bueno, pues como decía, los fans de Halo, atentos a todo lo que vamos cruzando, porque todas las construcciones, vehículos, edificios y tal, que vamos a ver son cosas que existen. El tal Banks este parece un jugador real. Es que sí, o sea, la otra vez que jugué esto solamente es... O sea, esta es la segunda vez que lo hago. La otra vez no había otro coche más. Se ha incorporado un tercer coche. Es que casi llegamos a la nave espacial, a la que escena. Aquí hemos recortado bastante. ¡Ey! Nos hemos chocado. Ah, no. Nos ha empezado, nos ha dado por detrás. Este. Pues las tres misiones estas... Las tres misiones estas especiales del tren, el hoverboard y el avión son de lo mejorcito que he visto. O sea, una gozada. Hacerlas de vez en cuando... Seguro que merece la pena. Vale, ahí va otro jugador, Navarro. Sí, son jugadores reales, está claro, o sea... Pues qué malos son, ¿no? Si los hemos adelantado a todos. ¿Serán reales si son así de malos? La verdad es que nos van a... Va rompiendo todo por delante de nosotros y nos va quitando objetos de en medio. Aquí casi le damos al avión. Venga, va. Estamos llegando al final, 78%, ¿eh? Aquí hemos perdido un montón de tiempo. La que llevábamos delante, el jugador que llevábamos delante, se nos ha ido lejísimos en esta curva. Ha recortado y nosotros no hemos recortado nada. Y nos ha adelantado, nos ha sacado un montón de distancia. Incluso este que iba detrás de nosotros nos ha adelantado.
Ahora sí, pasamos por encima del avión. A ver si nos quedamos encima. No. Y si notasis cómo vibra el mando. O sea, es decir, la vibración del mando es como lo veis en la pantalla de la vibración. Pues eso trasladado al mando. Creo que va a colapsar, no sé qué nave estaba diciendo él. La Cortana. ¡No! Me lo han reseteado. ¿Por qué? Pero no lo hemos hecho en el tiempo que pedían. Lleva Magic. Noxgain dice que lleva Magic. Pues a jugar a Magic. Vamos a arrancar Magic. Vamos a darle. Salimos de aquí rápidamente y nos vamos a Magic. Y cambio otra vez el stream, el título, ponemos Magic de nuevo. Venga, vamos rápidamente. Vamos a jugar un poquito más de Brawl, que hemos jugado un par de partidas nada más y quería jugar alguna más. Adiós. Vamos allá. Ahí está, sí, ya funciona. Uy, pues no ha durado mucho. Pensaba que iba a ser bastante peor. Decíamos que íbamos a jugar aquí, ¿no? En la sala de Brawl. ¿Dónde está? Sala del gremio de Brawlers. Brawleamos. Y brawleamos con Ashiok. Jugamos. Venga, vamos a ello. Volvemos a Magic. Genial, mucho mejor, ¿no? Vale, ahí está. De momento, lo que estoy viendo, la mayor parte de gente está streamando todavía Magic Online o nada, sencillamente. Venga, vamos a ello. ¿Ha saltado una carta? No la he visto, perdón. No me he dado ni cuenta, sí que estaba concentrado, ¿eh? Se me ha ido mucho la olla. Voy a ver qué cartas habéis canjeado recientemente y lo confirmo. ¿Esta mano es buena? ¿Jugamos contra...? A la cortante del resucitado, ¿qué es eso? A ver, me va a quedar. A ver, cartas canjeadas. Nox Game acaba de canjear Yeah Baby, que es la de Carton bailando. ¿Y qué has dicho? A jugar la MTGN que ya está el mantenimiento. Vale, perfecto, gracias. Vale, es una mono red. Ah, la cortante del resucitado es esta cosa. Es bastante malo, porque por 7... 7 es un 4-4 vuela. Cuando entra en juego puede hacer reanimar a un dragón del cementerio. Y pagando 2 le da más 1 a los dragones. Y el mismo es dragón. ¡Ojo! Para el mazo de dragones. Para el mazo de dragones. Ya lo tengo clarísimo. Le vamos a quitar. Y lleva unas fundas súper bonitas, por cierto. Bueno, bueno, bueno. Que lo tiene todo, ¿eh? Le voy a quitar la Rankle, yo creo. Afortunadamente esta carta exilia. Le podríamos haber exiliado a alguno de los dragones. Porque si se lo consigue descartar. Venga, tierra girada este turno. Azul. Para tener doble azul el siguiente turno. Si hiciese falta. Yo no creo que nos vaya a poder ganar. Por cierto, ¿en qué momento se me olvidó seguir diciendo capa? ¿Aguanté los 10 minutos diciendo capa? Es que ni me acuerdo. Me da la sensación de que no lleva criaturas pequeñas él, ¿eh? Vamos a subirse a la mano. De que todas sus criaturas son pinos muy gordos. Así que ganamos tiempo subiéndose a la mano. Voy a jugar tierra enderezada este turno. Para contrarrestar lo que juegue, sea lo que sea, este turno. Y jugamos a Ashiok el siguiente y a partir de ahí lo tenemos ya bastante más a nuestro favor. Las fundas son las normales. Estas fundas están chulas. Como decía, lo voy a contrarrestar. Sí, venga, va. Recuperamos las dos cartas, las barajamos de nuevo en el mazo. Venga, vamos a barajarlas. Vale, voy a jugar Pantano. Vamos a jugar Ashiok. Y empieza la fiesta. Mis fundas de novato para despistar.
Es que no hemos, es que el mazo, a ver, lo hemos importado directamente y ya está. O sea, simplemente eso, lo hemos importado y no me he preocupado de las fundas ni de nada. O sea, las micas, las protectoras. Un Ugin. Vale. Bueno, pero Liliana tampoco está mal. El siguiente turno. Y el Ugin se lo matamos. Lo mandamos a la zona de mando para poder jugarlo más adelante. Pues una Liliana. Liliana Game Over la llaman. Ojo que... Ah, bueno, exilia, vale. Pensaba que Ashiok dequeaba. Si los tokens de Ashiok dequean, encima le hacemos un favor y poder animar cosas. Esto lo anima únicamente criaturas. Devorar la existencia a Liliana. Bueno, tenemos la séptima tierra, para Ashiok. Ojo, acaba de tirar un engendro escargano al cementerio, ¿eh? Cuidado con eso. Yo sigo jugando Planeswalkers. Y los Haze del calabozo son buenos contra él. ¿Esto da prisa, por cierto? Sí, esto da prisa. O sea, si se descarta el Dracuseth y juega vínculo de animación, nos revienta. Que no se lo descarte. Como anime el Dracuseth, nos revienta. ¡Ey, Maximiliano Domínguez, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. A ver, tenemos mil opciones aquí. Yo creo que se lo voy a exiliar directamente y ya está. No nos andamos con tonterías. Lo exiliamos y fuera. Y eso va al cementerio porque lo podemos jugar desde el cementerio. Oye, el mazo de Ashiok que es bueno, ¿eh? El mazo de Ashiok que es bueno, sí. Es un mazo bueno, realmente. Bueno, pues ya tenemos a la cortante, otra carta más que añado a la colección, que no tenía. Lo bueno es que como solamente se puede jugar en Historic, harían falta cuatro copias para Historic. Pero ¿quién va a querer jugar esto para el mazo de dragones? Voy a hacer una roja negra de dragones. No, ¿qué es esto? Vale, en principio, por cierto, chat, comentadme, si os ha arreglado ya el Magic Arena, ¿podéis entrar los demás? O sea, ¿podéis entrar normalmente, como antes? Bueno, pues ya hemos jugado la partida. Cambiemos de mazo, ¿vale? Venga, sugerencias, chat. Estoy abierto a sugerencias de mazo de Brawl. Voy a abrir aquí el Assistant. Ah, lo desinstalé. Lo desinstalé. Estará aquí. Estará en Overwolf. Aquí está, MTG Assistant. Lo quité para ver si hacíamos que funcionase el Sandalar. Por cierto, hoy no jugamos a Sandalar. Aquí está el Sandalar, pero hoy no lo vamos a jugar. Una pena, ¿eh? No os preocupéis, no vamos a jugar Sandalar. Se ha quedado sonando de fondo. Se ha quedado sonando de fondo. ¿Cómo se quita? Aquí. Vale, menos mal, pensaba que se iba a quedar sonando de fondo todo el rato. Lo digo yo. Merfolk de Brawl. Ojo, Merfolks de Brawl, eso tiene que molar. Muy buena idea, Later. Me gusta mucho esa idea. O sea, es Cumena, supongo, ¿no? El comandante, claro. A ver si aquí hay un mazo de Cumena. No lo hay, lo vamos a buscar aquí en Etherhub. Brawl, Cumena. Se llama Cumena, ¿verdad? No hay ni un mazo, no hay ni un solo mazo de Cumena de... Claro, es que no hay 60, no hay, no vas a encontrar 30 o 40 Merfolks. Lo intentamos nosotros, montamos un mazo de Merfolks. Me ha parecido muy buena idea. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos a decir Tritón. Decimos Tritón, verde, azul. Y vamos a meter todos los Tritones, empezando por el comandante. El comandante, por cierto, vamos a... Espérate. Crear mazo. Vale, seleccionamos formato Brawl. No, Brawl amistoso. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre Brawl amistoso y Brawl a secas? Brawl, formato Brawl, ¿vale? Y de comandante ponemos eso, a Cumena. ¿Cumena no es Tritón o qué? Ah, claro que es de Historic. Habría que hacer Brawl histórico. ¿Hay Brawl histórico? No hay Brawl histórico. No se puede hacer un mazo de Merfolks.
Es que no hay tritones. No hay tritones. Podemos poner a Cegana, al Dalakos, que es azul rojo, o Emry, que sería para hacer un mazo azul. Yo creo que azul verde es lo más inteligente, ¿no? Ponemos a Cegana de comandante. Es que no hay tritones suficientes. No, no puedes ganar con esto en un mazo de tritones, ¿no? No puedes ganar con estos tritones. En estándar no se puede. ¿Brawl amistoso es histórico? Vale, perfecto, gracias. ¿Brawl amistoso es histórico? Vale, entonces esto es otra cosa. Buah, entonces sí. Verde, azul. Vamos directamente a por el Kumena. Ahí está, Kumena de comandante. Ahí estamos, ¿vale? Y vamos a meter los titones mejores que haya, que son este, este. Bueno, vamos a meter todos al final, supongo, claro. No vamos a poder andar seleccionando demasiado. Voy a intentar evitar coger los malos, ¿no? Bueno, como va a ser verde-azul el mazo, este es otro legendario. Bueno, vamos a meterlo, no es malo del todo. Esta no es mala del todo tampoco. Este es bueno. Esta es buena. Este es bueno. Este no es malo, pero en este mazo no encaja. Vale, y ahora de los de verdes, los verdes. Este se juega, este se juega. Voy a intentar evitar coger los que no son muy buenos, ¿vale? Este, como era, pues, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, pones un contador +1/+1 sobre este bicho. Vale, lo vamos a meter. Puede que no sea tan malo, ¿verdad? Mira, los de... los que tienen habilidad de explorar los vamos a meter. Al menos los buenos. Uno de cada. Este es bueno. ¿Cuántos llevamos? Ah, pues mira, al final sí que vamos a rellenar el mazo, seguramente. Tendremos que meter alguno más que no sea bueno, pero bueno. Este no es malo del todo. Y este tampoco. El Kumena ya está dentro. Vamos a meter eso, vamos a meter este. Vamos a meter esto. Y este no. 53 cartas. Vale, ¿con qué lo completamos esto? Lo vamos a completar, yo creo, con cartas azul-verdes tipo Horadar el Hechizo. O sea, es decir, las típicas cartas que funcionan. Un Horadar el Hechizo, un Anular Invocación. Estoy en medio. Ya estoy en ladito. Bueno, no se ve nada más que las tierras, es lo único que fallaba. Anular Invocación, Horadar el Hechizo, Sumergirse puede estar bien también. Quizás un Aplacar, algunos contercillos, ¿no? O Aplacar quizás no. ¿El dopador? ¿No lo he metido? ¿El que da +1/+1 a todos? Es cierto, ¿sabes lo que pasa? Que lo he confundido con la planadora Tritón, que tiene un dibujo parecido. Me lo he saltado, pues me he saltado uno... Míralo, aquí estaba, me lo he saltado uno de los importantes, además. Me he saltado uno de los importantes. Llevamos 57 cartas. Vale, gracias por avisar, por cierto. Esta es buena. Vamos a meterla, da +1/+1 a dos. Tritones en juego. Esto por 3 es un 3-3 con destello. Queda anti-maleficio. Esto es bueno también. Y este por 4 es un 3-3. Queda +2/+2 hasta el final del turno una carta. Este es un poquillo peor. Este es el que busca. Pero ya son un poquillo caros para el efecto que tiene. Ya tenemos muchos bichos de ese estilo, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra carta? ¿Alguna otra carta que esté pasando por alto? Kirstania me castiga a la esquina, de cara a la pared. Me falta una carta. Me falta una carta. ¿Qué metemos? Que sea Tritón, o que no sea Tritón ya, pero una carta para rellenar. Prefiero un instantáneo. Podríamos meter, si no, para rellenar y ya está, un Optar. Ya está. Pero yo creo que algún counter podría estar bien. Por cierto, con el golpe altanero podríamos contrarrestar un comandante que juegan ya por segunda o tercera vez y cuesta más de 4. Yo creo que sí, ¿no? Vitral de los Ancestros, dice Kezkak. No me parece mal. A ver. ¿Por qué no me sale? Ah, porque he puesto instantáneo. ¿Qué os parece Vitral de los Ancestros? Dormir. Llevamos una criatura que hace dormir, que es esta.
el invocador de tempestades. Cuando lo juegas, gira todas las criaturas que controla el oponente. Pero sí, dormir me parece mejor incluso que esto. Es que dormir gana partidas. Gana muchas partidas. Vale, nos faltan las tierras. Las tierras filtradas que son raras, que serían un estanque reproductor, un puerto interior, un templo misterioso, un pasaje de leyenda, un castillo de Vendaleza y ya está. Y tenemos las 66 cartas. 10 islas, 9 bosques, unas funditas de estas que tanto gustan, estas las azulitas. Y listo. Mazo, Cumena. Me mola la idea. Territorio virgen, cierto, que no es rara. Es cierto, el territorio virgen que no es rara. Es poco común. Territorio virgen, cierto, ahí está, mucho mejor ese territorio virgen. Muchas gracias. Ah, bueno, nos falta la tierra de los comandantes, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La torre de mando. He puesto command y me ha salido esto. No sé por qué. Ah, bueno, porque aparece la palabra comandante en el texto. Vale, ahí está. Torre de mando. Gracias. Mística crestada, no es tritón. No. A ver. ¿Qué he puesto? Ay, la mística crestada... Es hechicera. Es hechicera. Es lagarto. Es elfo. Y se les olvidó poner tritón. Pero podría haberlo sido, porque lo es todo. Lo es todo. ¿Alguna carta de Braum me falta más? Digo Xiz. El castillo azul sí lo he metido. El verde no. Pero el azul sí. Sello arcano yo creo que no merece la pena. El artefacto que por 2 da maná, no. Yo creo que... No tiene sentido un acelerador cuando todas tus cartas cuestan 1, 2, 3... Se les salió de la línea, dice Neo, ese tipo de criatura. Venga, partida amistosa. ¿Cómo se hace esto? Jugamos con nuestro terrible mazo a saber dónde lo encontramos ahora. El mazo de Cumena. Aquí está. A ver si nos deja jugar con él. No nos deja. ¿No se puede jugar en partida amistosa? No nos deja jugar en partida amistosa con él. Lo hemos filtrado. O sea, lo hemos puesto bien, ¿verdad? ¿Cómo que como estándar? ¿Habéis visto? Pone... No me deja. Ah, vale, ya entiendo. Que tenemos que ir a la pestaña de Brawl. Brawl de miércoles, ¿valdrá? No, ¿veis? No, para el Brawl de los miércoles no vale. No vale porque no es de... Es que Brawl es estándar y esto es de Historic. Esto sería para Brawl Historic, para Brawl Amistoso, pero no hay una pestaña... No hay una pestaña para jugar Brawl Amistoso. A lo mejor en la sala de Grimmie de Brawl ya se nos deja. No, tampoco nos deja. No deja. No se puede. Ha sido bonito el intento, pero... Pero no se puede. No se puede porque es Historic. ¿Sí? El anterior estaba jugando un comandante ilegal. Estaba jugando Judith de comandante. El Rakdos de antes. Ah, no. Es verdad, era Historic. Te refieres al dragón. Es cierto. Nos debería dejar jugar. ¿Veis? Pero no me deja jugar ni en Brawl de miércoles. Bueno, no sé, por algún extraño motivo no me deja. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Efectivamente, me dice Dante Cast que juega un Brawl de Croxa y esa idea me ha gustado mucho. Mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. Un Brawl de Croxa. Vamos a probarlo, vamos a buscar un Brawl de Croxa. A ver si hay algún listado ya por aquí montado. Porque al fin y al cabo es meter las 60 cartas buenas que haya de rojo-negro. ¿Cuál es el más reciente? Estos tres son de ayer. No, este es el más reciente de ayer. Venga, vamos a jugar un Croxa. Seguro que está divertido. Oh, que estoy sacando partida de MTG Assistant de este, ¿eh? Ah, tengo que poner el juego en inglés primero. No me he acordado. Importamos. Ahí estamos.
Croxa. Venga, pues juguemos, pues. Brawl Historic en retos con amigos. Si es que me sonaba que se puede hacer, pero no sabía cómo. Solamente en retos directos con amigos. Bueno, pues como no... Bueno, si alguien me quiere retar a un histórico... Si alguien quiere de la lista de amigos retarme a un histórico de Brawl, jugamos. Y si no, pues nada, ¿no? Las que sacaron de premio como Riz o el Gritoj, al igual que el Alacortante, este sí se permiten, entonces, es eso. You go first. Voy a hacer Mulligan. Bueno, espérate, es que siempre puedes hacer de segundo turno el Croxa. Me lo voy a quedar. Si no robamos tierra, hemos perdido, pero bueno. Si robamos tierra, esta mano es muy potente. Un Cromledge y los demás bichillos. Bichos buenos. Vale, y de comandante tiene una Kiora. Oh, va a estar interesante esto. Vale, sale de tierra girada. No hemos robado tierra. Pero hacemos Croxa. ¿Y qué hacemos con Croxa? ¿Lo mandamos al cementerio o a la zona de mando? Es la duda. ¿Qué opináis? ¿Lo mando al cementerio o a la zona de mando? Lo voy a dejar en el cementerio. Que vuelve como un 6-6, que sí que se puede jugar pagando 4, que al final acaba lo mismo, ¿no? O sea, que sí que se queda en juego, quiero decir. Samurai dice que a él, que él sí puede hacerlo. Voy a reiniciar y no hemos robado tierra, qué suerte. Pero nos falta el segundo mana rojo para hacer esto. No voy a jugar eliminar escenario ahora. Voy a intentar reiniciar a Magic Arena ahora, a continuación. Dante Cas dice que lo manda a la zona de mando. ¿Esto qué hace? Obtiene menos X, menos X. Vale. Nos ha quitado una carta que no era tierra del top, así que nos ha venido bien. En el fondo nos está ayudando para poder jugar el Croxa. No me quites tierra, por fin. Otra cosa que no era tierra. Genial. Qué bien. Nos falta el segundo mana rojo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a Sakiora? Le vamos a matar a Sakiora. Y así buscamos la quinta tierra para jugar el susurrado de la fatalidad. La vamos a dejar en el top, hombre, por supuesto. Justo la tierra que necesitábamos. ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? Por cierto, tenemos 5. Esto puede atacar en cuando tengamos 6, ¿no? 7. Tenemos que tener 7. El puente levadizo. Se ha quedado en 3 tierras. Se ha quedado atascado, ¿eh? ¡Oh, nos ha quitado la montaña! Dios. Nos ha quitado la montaña. Me la juego a iluminar el escenario ahora. En busca de tierra. Me lo voy a jugar a iluminar el escenario. Vale, buen robo. Bueno, buen robo, tampoco es ninguna maravilla. No atacamos porque tenemos un 0-4 para bloquear. Dice que no vale la pena matar a Kiora. Ojo, con Kiora viva, cada bicho que tiene en mano roba una carta extra. Por ejemplo, habría robado carta con la gárgola vendaleza si hubiese tenido ya en mesa la Kiora. Buenas de Differ. Bueno, si no, acabas de llegar ahora. Estamos jugando Brawl. Una Brawl de Croxas. Vamos a adivinar. Sello arcano lo voy a tirar para abajo. Y vamos a jugar el Croxa, yo creo. Nos exiliamos 5 cartas del cementerio. Él se descarta una carta. Y cada vez que ataquemos se va a tener que descartar otra carta. Es un 6-6 que pega bastante. Y ojo que tenemos también su sorte de la fatalidad. Tenemos la intervención de Eros para matar cualquier cosa prácticamente. Y ganar vidas. Que pues es importante. A ver qué se descarta.
Claro, no siempre, pero es que yo ya había visto su mano y en su mano tenía dos bichos de fuerza 4. Tenía el Thrix, que se ha descartado, por cierto, y el Rolesk. Quería evitar que robase cartas. Vale, jugar Rolesk. Interesante, en lugar de la Kiora. Pone dos contadores más uno, ¿verdad? Sí, o sea que esto se va a 7-6. Vamos a ver si ataca o no ataca. Porque este removal no es muy bueno, precisamente. No estaba ganado. Iba a ser una partida que interesante, yo creo. Una pena que se haya rendido tan rápido. ¿Está funcionando el Deck Master, por cierto? No, no está funcionando porque lo quité. Vale, lo acabo de reiniciar. Vamos a jugar otra partida con Croxa, ¿vale? Ah, claro, me he exiliado al cementerio, no había caído en la cuenta. Al exiliarme al cementerio, su gárgola ya no podía atacar. Se ha dado cuenta y ha concedido a raíz de eso, porque le ha puesto dos contadores más uno a una gárgola que no podía atacar. Por eso se ha rendido. Ah, qué pena de mano. Con un mana negro esta mano era muy chula. Bueno, la podemos quedar. Nada, es que tenemos tres cartas negras en mano y no tenemos negro. Mulligan gratuito. Esta mano está bastante mejor. Por cierto, nos enfrentamos a Yarok. Los mazos de Yarok son muy buenos. Es un poquito lento Yarok, pero es muy, muy bueno. Hay que tener mucho cuidado con ello. Está mejor en el cementerio. El Croxa está siempre mejor en el cementerio. Lo puedes jugar pa pagando lo mismo que en la zona de mando, pero se queda en mesa. Vamos con el espanto de la amargura y volvemos a necesitar robar tierra. No siempre está mejor Ifeneo. Bueno, supongo que habrá alguna ocasión en la que no, pero yo no la veo porque soy muy manco. No está mal esta carta. ¿Veis? No hemos robado la tierra. Nos habría venido bastante bien. Tiene un agente de la traición. Esto. Qué caca, ¿no? Voy a autodequearme. ¿Os imagináis que me exilio ahora de Croxa por accidente con el Timaret? Yo creo que no vamos a atacar. Vamos a pasar turnos simplemente porque no quiero perder mi espanto de la amargura contra esta acólita de la aflicción. Bueno, sabemos que tiene un agente de la traición, tiene 4 de maná, pero no ha robado tierra. Porque si hubiese robado tierra ya la habría jugado y habría metido el Yarok en mesa. Efectivamente, de hecho en su fase principal tira augurio del mar, indicando que no ha robado tierra. Ah, vale, claro, lógicamente, si no tienes cartas en el cementerio, pues no es bueno, pero en este caso tenía incluso un Timaret en mano. A ver si robamos tierra. Estamos teniendo mala suerte con las tierras. Bastante mala suerte. Y este bloqueador nos está fastidiando bastante. Voy a pasar el turno otra vez. Simplemente, pasamos el turno. Vale, campaña de desinformación. Roba carta, él está profundizando, ¿no? Voy a hacer esto antes, descartándonos la carta menos útil que tengamos en mano, que posiblemente sea viendo lo que tiene él, quizás el fuego malabarista Rakdos. ¡Ey! Isa, Ias, vivo, nuevo seguidor, muchas gracias. O seguidora, ¿no? Isa, a lo mejor. Bienvenida, muchas gracias. O bienvenido. Esto, mira, esto se puede ir al cementerio. Robamos tercer pantano. Él ya tiene la tierra que necesitaba, vale. Ojo, el Teatro de los Horrores puede estar guay, ¿no? Pero da igual porque lo vamos. Voy a jugar el pasaje de leyenda.
para sacar mana rojo. Tiene 4, 5 de maná, vale. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, metemos el Crocsa en mesa. No sé si nos merece la pena incluso atacar, ¿eh? Es que no estamos haciendo nada. Vamos a atacar. Tendría que haber atacado quizás hace 2 o 3 turnos, la verdad. Porque es... Los tokens no nos sirven de nada, sobre todo. Le hemos dado mucho tiempo, quiero decir. O sea, tendría que haber atacado desde el principio. Y haber perdido los bichos. Es que al final, cuando haya un Yarok en mesa o juegue el agente de la traición, no vamos a valer demasiado. Vale, como he sido precavido y me he dejado el jinete homicida siempre en la mano, podemos quitar el Yarok de en medio y seguir atacando. Este ataque es potente ya, ¿eh? Esto pega de 6 más, si acaso a lo mejor hace 3 daños, ¿no? No, sí, el teatro es ventaja de cartas. Me lo habría quedado, pero tenía que sacrificar la tierra para buscar montaña. Necesitábamos esa montaña. Voy a quitarme el bloqueador este de en medio ya. Él no tiene criaturas pequeñas. Así que lo matamos ya. Y podemos atacar el siguiente turno con el 3-2. Él le queda 11 de vida nada más. Y tenemos un fénix de estos que pega mucho, por el aire. Ojo con esto. Este bicho pega de 4 el siguiente turno volando. Y este también pega de 6 volando. Se ha quedado atascado de maná. O sea, es decir, ese mazo, el mazo del rival, seguro que lleva un montón de aceleración y no le ha salido. Y al no haberle salido, pues se ha visto bastante limitado. Voy a jugar este turno el susurrador y el siguiente turno el fénix. Vamos a atacar antes de jugar nada, lógicamente. Tiene 4 y 1, 5. Como sabemos que no tiene 7 de mana el siguiente turno, no puede jugar agente de la traición. Hemos ganado la partida, básicamente. Jugamos esto este turno y el siguiente el fénix. El fénix pegando de 4. Y seguramente sea la victoria. Se ha quedado atascada el mana, ya digo. Ha tenido un poquito de mala suerte. Sí, también he pensado del tema de descartar el fénix para activar la habilidad de escape, pero al fin y al cabo, en lugar de un 2-2 es un 3-3 y no me daría para hincharlo, porque tenía 6 de maná. Entonces es lo que he pensado, es lo que he pensado. Por cierto, vamos a hacer un repasito para terminar el directo, vale, la parte final de la del directo. Me bajo aquí el Magic, el Sandalar, otra vez. Vamos a ver quién más se ha incorporado. ¡Hala! ¡Hala! Están flipando en EtherHub con nosotros, porque somos la comunidad con diferencia más grande de EtherHub, pero vamos, con muchísima diferencia. Están empezando con esto de los teams, y claro, los teams son súper pequeñitos y el nuestro es que lo han puesto hasta en Twitter. Lo han tenido que poner hasta en Twitter, que hemos la comunidad más grande con diferencia, la de Magibloteca. Y además, ojo, que han hecho referencia a que es una comunidad de habla hispana, lo cual es una de las cosas que yo quería, que quedase claro que existimos, que hay una comunidad hispana. Veis, aquí estamos, 324 miembros, y luego el resto de teams mucho más pequeños todos ellos, ¿no? Espectacular, muchísimas gracias por esto, ¿eh? O sea, me parece espectacular. Mira, aquí estamos todos los que estamos rankeados, ¿no? con la aplicación. 79 jugadores estamos rankeados. La aplicación es esta, MTG Assistant. Os la bajáis aquí y la instaláis, y eso, ¿no? Corvus Marek, buenas noches, sí que llegas un pelín tarde, sí. Y Valgar Mazoku, buenas noches también, que llegas un pelín tarde. De hecho, ya estaba cerrando prácticamente. Ya funciona Magic Arena. Acaba de empezar otra vez a funcionar. Vamos a echar una última partida, venga. Venga, con Crocsa. Me ha gustado el mazo de Crocsa. Sí, he visto que Husky ha hecho también su team. Lo malo es que solamente se puede estar en un team. Así que no me abandonéis, por favor. No os vayáis a otros teams. Quedad conmigo. Vamos a hacer Mulligan gratuito. Esta mano está bien, nos la vamos a quedar. Mejor que la anterior, creo que es.
y salimos de coacción. Que algo tiene que pillar. Por cierto, ¿qué lleva? Uf. Puro y acólita. Es que es el mismo mazo. Es el mismo jugador de antes. El mazo es el mismo. O sea, el mazo es idéntico. Sí, ya tiene la gente de la traición en mano, por cierto, además. Cuidado. Ojo con esto. Le vamos a vaciar la mano entera. Le vamos a fundir la mano. Yo lo voy a tirar al cementerio otra vez. Tenemos que robar una tierra más para poder hacer la carnicería. Vale, perfecto, gracias. Vale, llega a su quinta tierra. Esperemos que no juegue ya el Yarok, porque no tenemos doble negro. Perfecto. ¿Tiene tierras en el cementerio? Ahí va. ¿Tiene tierras en el cementerio? No tiene tierras, porque con esto recupera un permanente. Nah, nuestro ataque es... No voy a complicar, me vamos a atacar, nos bloquea, se acabó. No bloquea. Son buenas noticias para nosotros. Porque el siguiente turno ya con Espanto de la Amargura o con cualquier otro bicho en mesa que nos haga perder vidas... O sea, que nos haga morir criaturas de alguna manera... se ha descartado un Cromlech y un Caballero de las Espinas. Se deja la gente de traición y la linterna. Jugando la duda del paraíso, vale. Tiene 5 de maná, 6. Tiene 6 de maná. O sea que no nos conviene jugar un bicho que sea muy bueno. No tenemos maná negro. Nos falta el segundo maná negro para hacer el jinete homicida. Y Miguel Ángel Acuñas, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. En cualquier caso, vamos a atacar. Voy a sacrificar la cabra. No hemos jugado a tierra este turno, ¿verdad? No, este turno no hemos jugado a tierra. Así que vamos a tirar esto para abajo. Y claro, es solamente cuando hombre criatura que no sea ficha. He pensado que iba a robar, pero no. No hemos robado. Bueno, si juega gente de la traición, podemos sacrificar. Hay que matar al Yarok. Lo podemos matar. Esa es la buena noticia. Que podemos matar ese Yarok. Buen robo, bastante importante. ¿Le descartamos a la gente de la traición? No podemos, no tenemos cartas suficientes. ¿Veis? Esta es cuando, como decís antes, el Crox a veces está mejor en la zona de comando. Este es el caso, ¿verdad? Nada, tenemos que matarlo con el jinete homicida o con el devorar la existencia. Voy a hacer con el devorar la existencia por el tema del maná. Lo voy a dejar en el top. Puede que nos venga bien. Y vamos a atacar. Con los dos. Si quiere bloquear alguno, que bloquee. Vale, perfecto. Hace doble block. Por tanto, si juega la gente de la traición, lo que nos robaría sería una tierra. Que no es tan grave después de haber robado dos tierras nosotros. Y si juega el Yarok, se lo podemos volver a matar con nuestras dos anticriaturas. Vale. ¿Esto está en mano? No, esto está exiliado, ¿verdad? Esto está en el cementerio, perdón. Está en el cementerio. Vale. Pum, pum, pum. Pues lo tenemos bastante, bastante bien, ¿no? Podemos ignorar a la gente de la traición. No tendrá ningún efecto Blink. Una tasa. Puede tener una tasa, ¿verdad? Me la juego a la tasa. Me la voy a jugar a la tasa, ¿eh? Me la juego a que no robe tasa. Si roba tasa, hemos perdido. Llevar una tasa. Seguro que sale todo bequeado. Vale. Con los bichos podemos porque tenemos anticriaturas. Vamos a hacer adivinar. Rankel puede molar.
pero... Sí, vamos a quedarnos a Rankel. Y suficiente, ¿no? Si tenemos en el cementerio 7 cartas. Venga, vale. Hacemos pantano. Hacemos Rankel. Atacamos con los dos. De 9, por cierto. Cada jugador sacrifica una criatura. Cada jugador descarta una carta. Sí. Descartamos el engendro del caos, porque ya ganamos con las voladoras normales. Y sacrificamos la propia Rankel. Y él sacrifica el S, ¿no? Pero con estragos de Angra le hacemos sacrificar el Yarok también. Que cuesta ya, ¿cuánto? El 9, ¿no? 3 y 4, 7 y 8. Tiene 8 de mana, puedo volver a jugarlo. Pero tenemos otro anticriaturas más. Siguiente turno podemos hacer Croxa más jinete. Si robamos tierra. Y la vamos a robar con el susurrador. A lo mejor lo he hecho un poquito raro, ¿verdad? Descarta y sacrifica, dice Later. Si es lo que he hecho al final. Porque teníamos de sobra, ¿no? Teníamos de todo. Por cierto, ¿qué se descartó? Un Ronas. Creo que hicimos bien en hacerlo de Rankel. Creo que estuvo bien después de ver ese Ronas. Ay, no me acordaba del Uro que tenía en el cementerio. Se me había olvidado. Vamos a esperar a su final de turno para activar el susurrador de la fatalidad. Le quedan 4 de maná. Puedo jugar cosas. Es lo que tiene, ¿no? Que se pueden jugar cosas. Vale, necesitamos robar un anticriaturas. Un fénix está guay. Vamos a hacer esto. Vamos a pillar la torre de mando este turno. Vamos a dejar tal cual. Pillamos la torre de mando este turno. Para jugar Croxa. Jugamos el Croxa. Jugamos el jinete homicida. Y es cierto, el Fénix lo podría haber tirado al cementerio para jugarlo con la habilidad de escapatoria. No se me ha ocurrido. Le matamos el Uro. ¿Cuántas cartas tiene el cementerio? Tiene 5. O sea, puedo volver a jugarlo desde el cementerio el próximo turno. Pero sí, es cierto, Later, el Fénix al cementerio. Ahora lo iba a tirar, de todas maneras, para el siguiente turno. Lo tendría que haber hecho antes. Y bueno, aquí concluimos el directo. Ha sido un directo bastante abrupto con esto de que Magic Arena no funcionase. Me gustaría confirmar que todo el mundo... Ah, por cierto, ¿llego al nivel máximo? Estoy ya a nivel máximo. Me han dado una mítica de la cual ya tenía 4 copias, por eso me han dado 40 gemas. Y la última orbe del árbol de maestría. Confirmadme en el chat que a todos os funciona ya. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿eh? El coletilla, que acaba de llegar justo ahora cuando estamos cerrando, pues ha sido una noche un poco abrupta, ya digo. O sea, ha estado complicada la noche porque el Magic Arena se ha caído, se ha estado roto. No funcionaba en toda la noche, prácticamente. Y hemos estado haciendo un poco el tonto, que si conduciendo el Forza Horizon, bajándonos el Shandalar... Jugando al Magic Online incluso. Oye, ha sido una noche completa, ahora si lo pensamos, ¿eh? Un directo abrupto, pero completito, ¿no? Ha sido divertido, sí. Hemos hecho bastantes cosas variadas. Pues cuando completas el árbol máximo, la maestría máxima, ¿dónde se mira eso? En maestría. Cuando llegas al nivel 90, sigues subiendo de nivel. Puedes subir nivel indefinidamente, 91, 92, 93. Y lo que te dan es esto. Una poco común, una infrecuente. De esta aleatoria, que con una probabilidad muy pequeñita puede subir a rara y con una probabilidad muy pequeñita puede subir incluso hasta mítica, ¿vale? Pero en principio van a dar infrecuente, una poco común por cada nivel que subas de nivel. Y ya está. Vale, a Dante Cast también le funciona. Ha sido una noche entretenida, ha estado bien. Capa, cierto. No lo roto yo, os lo prometo. Esa carta la voy a cambiar, ¿vale? O sea, no puede ser que sea yo el que tiene que acabar todas las frases con capa. Se entiende que es en el chat. Voy a cambiar el texto para que ponga los usuarios del chat tienen que acabar sus frases con capa. The Differ también me confirma que le va el Magic Arena, así que perfecto, me alegro. Ah, por cierto, estoy aquí tapándolo y no sé si se veía. Sí, se veía completo el texto en la pantalla. Sí, sí, porque a nivel que subes te dan una carta a partir del 90. A partir del 90, ¿vale? Que el 90 es el máximo y todo lo que subas por encima ya te dan una carta por nivel que obtengas. Sí, mañana a dormir, que mañana hay que trabajar. Yo mañana tengo un día muy completo.
ya me he hecho yo mi estructura del día de trabajo, y mañana va a ser día totalmente dedicado, enfocado a Magic, así que voy a tener bastante trabajo mañana de Magic. Bueno, de Differ me pregunta que qué micrófono uso. Uso el Rode NT-USB, es este. Más o menos se ve, ¿no? El Rode NT. Es que también es direccional, o sea, si no le hablo a este lado no se me oye bien. Perdón si estoy haciendo mucho ruido al micro. El Rode NT-USB. No viene con el brazo. El brazo te lo tienes que comprar aparte, pero el brazo es barato. No sé cuánto valía. 10, 15, 20 euros. Valdría algo así, más o menos. No sé. No era caro. El micro vale 150, pero un truco... 150 euros. Un truco con los productos de este estilo, que a mí me funciona muy bien, es en Amazon, en lugar de comprar... Por cierto, si compráis en Amazon, utilizad mi enlace, que lo tenéis debajo, ¿vale? En los enlaces de Amazon, que creo que está puesto en mi enlace de Amazon. Bueno, lo que digo, el truco con cuando compráis en Amazon, el que uso yo siempre... sí, lo tenéis debajo del enlace de Amazon. Si compráis algo para Amazon, comprad con ese enlace y a mí me llegan unos céntimos de la compra que hagáis. Y me puedo comprar más micros de estos. Bueno, el caso es que para mejorar el stream, ¿no? Como decía, el micro, o sea, el micro o estos cascos, yo no me los compro nuevos. Bueno, sí me los compro nuevos, pero ¿cómo los llaman? Los llaman reacondicionados. Es decir, son productos que alguien lo ha comprado y lo ha devuelto. A veces sin abrir incluso, y a veces sí lo han abierto y lo han vuelto a guardar y lo han devuelto. La empresa, efectivamente, Berrywood me confirma reacondicionados. En PC Componentes tienen muchos productos reacondicionados. PC Componentes muy recomendado. Y en Amazon creo que también tienen productos reacondicionados. Lo han abierto, lo han cerrado, luego en Amazon o en PC Componentes confirman que el producto está o sea, está como nuevo, totalmente sin tocar y sin manejar y sin estropear y sin nada, y te lo vende con un 20 o un 30% de descuento. Y entonces... No, más micros ya no voy a comprar más. Podría comprar un micro mejor, un micro de condensador que se llama, y una mesa de sonido, pero yo creo que eso ya es pasarse. Hay micros, siempre hay algo mejor, ¿vale? Hay esta cámara, la cámara webcam que estoy utilizando ahora es nueva. Creo que es una cámara que vale 100 euros o así, y me salió a lo mejor 70 o 75. No me acuerdo, nunca me fijo mucho en los precios. O sea, si me fijo a la hora de comprarlos, luego ya se me olvida, ¿no? Pero es una buena... Sí, sí, o sea, el micro este, el Rode NT, es... el mejor micro que te puedes comprar USB, o de los mejores, o sea, es de lo más top que te puedes comprar en micro de USB de ordenador, quiero decir. Al final necesitas una casa más grande. Tengo un tinglado montado entre el foco, el micro, tres monitores, la capturadora que está ahí, dos teclados y dos ratones para manejar los dos ordenadores, aunque, como habéis visto varias veces, el segundo ordenador, desde aquí lo estoy manejando con esto, con un escritorio remoto, con el escritorio remoto de TeamViewer. Así estoy manejando el segundo ordenador. Desde un solo ordenador puedo manejar los dos. Bueno, al final estoy aprendiendo un montón de truquillos y cositas para estas cosas. Una bola de discoteca, lo que me falta. Lo siguiente que quiero hacer... Me he puesto la tela verde. Tengo aquí detrás mi tela verde. Pero lo siguiente que me falta es tunear la habitación. Hacer una habitación gamer con sus luces LED, sus figuritas. Tengo aquí mis figuras de Magic. Me gustaría que estuviesen detrás y que las vieseis, claro. Ese tipo de cosas. Y lo de las dos pantallas es un poco complicado. Bueno, lo de las dos pantallas no. Lo de las tres pantallas con dos ordenadores. Pero siempre que queréis aprender algo, está en internet. Yo hace un año no sabía nada, de nada, de nada de todo esto. En internet buscadlo, en Google, YouTube. Yo, por ejemplo, la capturadora, no sé si la vais a poder ver. A ver, si no me cargo nada. Si se ve, si se va la imagen es que me he cargado algo. A ver... Ahí está, la capturadora esta. Es que no llega el cable. Vale, esta capturadora... no tenía ni idea de qué era una capturadora ni cómo funcionaba. Me he cargado algo. ¿Se ve? Sí, se sigue viendo. Vale. A mí me ha dado pantallazo negro, pero creo que vosotros sí lo veis bien. Yo no sabía usar, ni sabía lo que era, ni cómo era. Pero la semana pasada, no, hace dos semanas, alguien en el directo de Forza Horizon, no recuerdo quién fue, me dijo, ¿has probado usar dos PCs y una capturadora? Y dije yo, ¿cómo? Yo tengo dos PCs aquí, buenos los dos además, y capturadora no tengo, pero me la compro si me dices que eso mejora el stream. Y ya he visto la calidad del Forza Horizon, que se ve perfecto, se ve súper nítido y sin tirones, sin lag y sin nada, ¿no? Y poco a poco vamos mejorando. De hecho, ya digo, si... Acerca el micro otra vez. No, es que estoy hablando más bajito porque se empieza a hacer un poco tarde ya. O he tocado algo, a lo mejor me he cargado el micro.
desenchufo algo, ¿no? Creo que está bien. Es un poco tarde y tampoco quiero andar aquí hablando a voces, ¿no? Tengo dos peces, tres ranas y un caracol. Sí, papá Google lo sabe todo y no lo usamos. Hay gente que no lo usa. Dice Ben Zwan que usa el escritorio remoto de Windows. Es que es cierto, estoy habituado a usar TeamViewer desde hace muchos años y he oído, es verdad, efectivamente, que el escritorio remoto de Windows hoy en día sí que es realmente bueno, ¿verdad? Pues te tomo la palabra, ¿vale? Miraré Ben Zwan, miraré el tema del escritorio remoto de Windows y quizás lo empiezo a usar a partir de ahora. Muchas gracias, es cierto, me has abierto los ojos. No, porque el OBS lo que hace es, en el mismo ordenador en el que está el OBS, te captura lo que ve. Y el OBS te lo captura por software. Por software pierde muchísima calidad. Pierde muchísima calidad de lo pixela, digamos. No mantiene la misma calidad que tú ves en pantalla. Se pierde un montón de calidad con el OBS. Hagas lo que hagas con el OBS, se pierde muchísima calidad de esto. Y además, el OBS consume recursos. Prácticamente, no digo que duplique el uso de recursos del ordenador, pero prácticamente consume muchos recursos y reduce la calidad de la imagen. Entonces, lo que haces es un segundo PC en el cual pones el OBS y tu PC principal, que es este, en este PC principal solo corres el juego, nada más, el juego, tal cual. Y la capturadora, la cajita esa, la capturadora lo que hace es, digamos, como que hace una foto a la pantalla simplemente. Y esa foto de la pantalla con calidad, sin perder ningún tipo de calidad, perfecta tal cual, calidad fotográfica, 1080p, la manda al PC que tiene el OBS y desde ese ordenador manda la imagen tal cual está, sin tener que procesar el juego. Esa es la cuestión. El caso es que cambia totalmente el asunto, ¿no? El caso es que así va perfecto, pero vamos, hay tutoriales de todo tipo. Capturadoras de vídeo las hay de 100 euros y las hay de 300. Yo me he comprado una que valía 100 euros más o menos, que es una normalita. Me la compré reacondicionada y me ha salido baratísima, baratísima. Y eso. Bueno, venga, vamos a concluir el directo, que al final me enrollo y me pongo muy pesadito. Os voy a dar, como siempre, las gracias a todos por haber estado ahí. Very good, Nox Game, Benzuan, Ever, buenas noches, muchas gracias por todo. Luego hablamos, eso sí, no hablamos ya, tengo que mirar el correo electrónico. Neo, muchísimas gracias por todo. New Age, también está por aquí. Zaeth Rain, que ni siquiera le he saludado todavía porque no lo había leído todavía. Digoxid, también buenas noches. Haz ASMR, dice que haga. Bueno, Delifer, muchas gracias por haber estado. Samurai. Si me salto a alguien, Kirstania, muchísimas gracias por haber estado también. Very good, Giordano, Arklad, gracias también. Bueno, The Club también ha estado por aquí, que yo creo que no le he llegado ni a saludar tampoco. MKLale14, que tampoco creo que le he llegado a saludar. Muchas gracias por haber estado. Bueno, primer directo. Ah, mira, MKLale no lo había leído. Un gusto. El primer directo tuyo que puedo seguir ha sido un placer. Me alegro un montón. Y ha sido un directo muy abrupto, ¿eh? No ha sido un directo normal. Ha sido un directo de los complicados. Alberto CF, buenas, que llega y le digo adiós porque justo iba a cortar ahora mismo. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber estado. Y mañana, nos vemos de nuevo mañana, voy a jugar Ranked Standard con una Esper de control, Esper Hero probablemente, ¿vale? Pues un placer, espero que os haya gustado el directo y mañana nos vemos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por haber estado ahí. Hasta luego.